until more people is joining. We expect more than 100 participants today, and thank you. We're gonna start in just in a minute. Thank you, everyone. Nancy, would you mind if I test your the caption for you? You just say something in English. Yes, I can say something in English. Did it work? Yeah, it looked good on my end. Okay. Okay, buenos días a todos los participantes. Hoy estamos en nuestra tercera sesión del curso corto de AmeriGEO de análisis multiamenazas, análisis de riesgo. Hoy tenemos una sesión muy especial, la ascensión de inundaciones. Mi nombre es Ricardo Quiroga, coordinador del programa de desastres de NASA y coordinador también en AmeriGEO Disaster Working Group. Hoy tenemos la presencia de la Organización Meteorológica Mundial con Federico Gómez y la presencia de Keith McManus del programa GeoHuman Planet y de Juan Martínez de la Universidad de Colorado, de Columbia University, y con el programa también SEDAC, que es el programa de datos socioeconómicos y demográficos. Welcome all. I would like to give the first word to Dr. Nancy Servi, who's a NASA Program Manager in Capacity Building and Earth Science Actions from NASA. And Nancy, welcome today, and thank you very much for being here. The floor is yours, Nancy. Thank you, Ricardo. Hola, Comunidad AmeriGEO. Nice to be here. Thank you for inviting me to say opening remarks. I'm excited to be able to launch this training that is going to be happening. And I say in advance thanks to all of the people who have put this training together. I know it's a lot of work, so thank you for doing that. I have been with AmeriGEO since its foundation some 10 years ago. Ricardo was in a different role at the time with in Colombia at the time, and we're so happy that it has progressed and matured and flourished as it has, in part thanks to Ricardo's hard work. So thank you, Ricardo, for all of that. We are excited that, let's see, what am I'm learning that we have 89 agencies registered for this course. That's amazing. Thank you very much for your participation, including national, regional, and local entities interested in understanding how Earth observations can be used for disaster risk in Ecuador. So thank you so much for joining us. A big recognition goes out to the Military Geographic Institute under the leadership of Wilmer Galarza. Thank you. And the constant support of Marta Villagomez and team. So thanks for helping to make this all happen. We also thank the National Secretary for Risk Management of Ecuador, led by Danielle Sanchez, and the constant support of Diana Quina. So thank you so much for helping make this happen. Really need local partners as well as multinational partners to come together in this important time, as we are all experiencing more disasters, more severe weather as our climate is changing. So I think that what you're going to hear is the contributions, as said before, from Ricardo. We've got Angelica Gutierrez, Elliot Matthews, Davida Street from NOAA, Alejandro Roman as a regional co-chair from Paraguay. Many, many people. It takes a village, it takes many countries, it takes everyone working together in this really important time. So thanks to everyone for being here. I could keep going with all of my thank yous, but I will just stop for now and let you get on to the real work. So thank you. Thank you very much, Nancy, for your kind words. Ya, a continuación quería dejarles saber si por favor pueden prender en los captions de la plataforma quienes quieran escuchar en español lo que se habla en inglés, pueden poner ahí que ustedes hablan español, el lenguaje en el que ustedes hablan, y allí les va a salir la traducción de quien está hablando en inglés. Es una característica que tiene esta plataforma. A continuación, quisiera darle la palabra a la ingeniera Catalina Erazo. Ella es la ingeniera de producción geográfica del Instituto Geográfico Militar. Muchas gracias por estar aquí. Ella está representando a Ecuador y también nos quiere dirigir unas palabras de apertura. Muchas gracias, ingeniera, y el micrófono es suyo. Buenos días con todos. Aquí como representante del Instituto Geográfico Militar y como punto focal del Grupo GeoTierra Ecuador, me complace darles la cordial bienvenida al curso Análisis multivariable de riesgos con base en la observación de la Tierra para el Ecuador, organizada por AmeriGEO. Este curso es de suma relevancia para nuestro país, ya que aborda una temática crucial para la toma de decisiones en la gestión de riesgo. El día de hoy se abordará la problemática de inundación, un fenómeno que ha incrementado su frecuencia e intensidad en los últimos años en el Ecuador y en América. Las herramientas y conocimientos que aquí se impartirán serán fundamentales para comprender mejor los riesgos asociados a este tipo de eventos naturales y para desarrollar estrategias efectivas de mitigación y respuesta. Agradezco a AmeriGEO por organizar este curso y a ustedes por su participación y compromiso. Esperamos que esta experiencia de aprendizaje sea enriquecedora y contribuya significativamente a la gestión de riesgo en el orbe latinoamericano. Bienvenidos y que tengan un excelente curso. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Catalina Erazo, por sus amables palabras. Entonces vamos a continuación, ya vamos a continuar. Quisiera invitarlos a prender todas sus cámaras, por favor, para la foto que la va a tomar Marta. Marta, por favor. Si quieres dar instrucciones sobre la foto, cómo vamos a hacer esta foto, todos prendiendo las cámaras, por favor. Gracias, Ricardo. Bien, bueno, peinados. Todos, sí, todos, por favor, mirando hacia peinados, la cámara, sonreídos, que esto va al Facebook y a todas las cámaras. Por ahí veo también al doctor Ruiz, a Virgilio. Muchas gracias, Nancy, por las palabras. Así que, por favor, a ver, todos para la cuenta de 1, 2, 3, quédense quieticos. Listo, va una. Por favor, mantengan la posición, como dicen mis compañeros militares. Una vez más. Listo. Muchísimas gracias a todos. Que tengamos un lindo día. Bueno, muchísimas gracias por la foto. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a empezar el curso. Yo quisiera... Esta es la primera hora, la vamos a tener a cargo de la Organización Meteorológica Mundial. Quiero dar el agradecimiento al ingeniero Rodney Martínez. Es el representante regional para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la Organización Meteorológica Mundial, y quiero dar la bienvenida al ingeniero Federico Gómez Delgado, ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, quien trabaja es ingeniero hidrólogo que está trabajando con la Organización Meteorológica Mundial en estos temas de hidrología. Ingeniero, le doy la bienvenida y le doy entonces el piso para que empiece su presentación, y cualquier pregunta que tengan todos, por favor la pueden hacer en el chat, y si también quieren abrir sus micrófonos, están bienvenidos. Muchísimas gracias, ingeniero, y adelante, el piso es suyo. Puede compartir la pantalla también. Federico. Sí, Ricardo, muchas gracias. Ya. Pues muy agradecidos por la invitación para ser parte de este curso corto. Les envío un saludo cordial de parte de nuestro representante para la Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Rodney Martínez. Y pues el día de hoy voy a compartirles un poco lo que estamos haciendo en la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, en el tema de la guía de crecidas repentinas. Entonces, básicamente, voy a proseguir por acá. Quiero mostrarles un pequeño esquema de la presentación. Básicamente va a tener dos grandes secciones. La primera será una introducción breve a los fundamentos del sistema, para contarles de qué se trata. Y en realidad, pues esta breve introducción se va a extender, así que no va a ser tan breve, va a ser la mayor parte de la presentación para explicar, pues, cómo se ha venido implementando esta herramienta pues en todo el mundo y cómo funciona un poco, cuál es el mecanismo además que emplea la organización para hacer esta implementación. Y pues el segundo tema es contarles muy brevemente sobre un proyecto específico con el cual la organización está utilizando esta herramienta, no como un fin en sí mismo, sino para contribuir a la iniciativa denominada Alertas Tempranas para Todos, o en inglés Early Warnings for All, que es una iniciativa a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas, y pues que pretende apoyar a todos los países del mundo para que en algún punto puedan contar con sistemas de alerta, en el caso, en lo que toca la OMM, pues contra amenazas hidrometeorológicas, ¿no? Y climáticas. Muy bien, entonces... Perdóname, Federico, quisiera pedirle a todo el mundo que está presente si puede ir poniendo el nombre de su institución y el país desde el que se conecta en el chat mientras vamos pasando la conferencia, para tener un registro de su asistencia y poderlo saludar posteriormente y enviarles información. Adelante, Federico, mil gracias por permitirme interrumpir. Gracias, Ricardo. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a entrar un poco en materia. Bueno, esa es la primera sección, ¿no? La introducción. Entonces, básicamente, bueno... que es una crecida repentina, ¿no? Las crecidas repentinas básicamente se encuentran entre las amenazas naturales más mortíferas en todo el mundo y representan tal vez un 85% de todas las crecidas que hay y tienen además la tasa de mortalidad más alta entre todas las categorías de crecidas, ¿verdad? Por eso es un tema, digamos, que la organización ha priorizado en buena medida, porque digamos que dicho en buen español latino, pues son muy traicioneras, ¿no? En cualquier momento nos sorprenden. De modo que una crecida repentina, la característica que tiene es que es de corta duración, pero con un caudal máximo relativamente alto, de modo que, una característica, digamos, específica es que el tiempo que pasa entre el evento que causa la crecida, el evento extremo, precipitación, y la crecida misma es inferior a 6 horas. O sea, esto usualmente se maneja, pues, en tiempos pequeños, pero es precisamente por eso que estos son los tipos de crecidas más peligrosos que hay, y tienen poder suficiente como para cambiar incluso el curso de los ríos o enterrar las casas en el barro y, bueno, dejar una ola de destrucción, en verdad, y con enormes daños que ya están más que documentados en vidas, en propiedades, en medios de vida, pues, etc. Entonces, básicamente, bueno, como dijimos, este es un tipo específico de inundación, ¿verdad? La crecida repentina se diferencia de la crecida que llamamos fluvial por la escala de tiempo, porque ocurre en pequeñas escalas espaciales, en cuencas pequeñas, digámoslo así, y hace que el pronóstico sea un desafío, precisamente, ¿verdad? No hay como mucho tiempo para reaccionar. De modo que el enfoque que se le aplica a esto es diferente al análisis de inundaciones convencional, ¿verdad?, que tenemos para cuencas grandes. En el caso de las crecidas repentinas, nos preocupamos principalmente por el hecho de la ocurrencia, o sea, si ocurre o no ocurre, o cuándo ocurre o no ocurre, ¿verdad? Y para ver esto, entonces nos centramos en dos grandes, digamos, eventos o características que son los causantes directos de esto. Y es, número uno, pues la intensidad de la lluvia, ¿verdad? Definitivamente. Y número dos, cuando esta intensidad de lluvia, pues se junta con suelos saturados, ¿verdad? O condiciones cercanas a la saturación. Bueno, perdón. Y entonces aquí es donde... justamente por esta situación es que traemos y se ha propuesto y se ha desarrollado por parte del HRC, ya vamos a ver esto, lo que llamamos el sistema guía de crecidas repentinas. Entonces, este sistema Básicamente es una herramienta para los pronosticadores que se diseñó pues para proporcionar a los hidrólogos, a los meteorólogos, datos accesibles, tanto observados como pronosticados, y pues otra información relevante que pueda apoyar las advertencias, todo el proceso de alerta, ¿no?, de crecidas repentinas, para que sean oportunas y sean precisas, y no pues sea simplemente un recuento después de daños. Y es muy interesante que cuando se implementa este sistema en un país, usualmente más del 50% de estos países, esta es la primera herramienta realmente que les permite actuar de una manera directa en términos de generar este tipo de advertencias o alertas, ¿verdad? Y bueno, esto obviamente tiene que estar encadenado con todo el proceso de gestión de riesgos de los países y de atención de emergencias para que pueda haber una movilización. Pero aquí lo importante es resaltar cómo esta herramienta ha venido realmente a hacer en términos reales para todos los países del mundo, y no solo los países más desarrollados, pues una herramienta que es operativa, ¿verdad? Y ofrece cierto nivel de funcionalidad. Entonces, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Esto además se comparte, no necesariamente solo con los pronosticadores, sino también con agencias de gestión de desastres. Esta información es una orientadora, ¿no?, en tiempo real además, y se relaciona con la amenaza de inundaciones repentinas en cuencas pequeñas, y para eso se hace todo un análisis a nivel de las regiones que se analizan. En el caso de América Central, por ejemplo, se establecen incluso los análisis a nivel de todo el país. Y bueno, esto es un sistema bastante robusto, ¿no? Y ¿qué más podemos decir de esto? Además, obviamente, conforme se ha venido desarrollando, ha venido incorporando cada vez más información útil para hacer las estimaciones, ¿no? Entonces ya hoy día se trabaja en temas como incorporación de imágenes de radar, ¿verdad? De análisis de las imágenes de radar, de los satélites incluso, y combinación con modelos hidrológicos clásicos, ¿no?, de río. Pero además, una característica muy, muy importante de este sistema es que permite ajustar los productos que se van generando con base en la experiencia de los pronosticadores, ¿verdad? Y con información local que se puede recolectando. Entonces, ya tenemos que es una mezcla de una serie de insumos muy, muy importantes, ¿verdad?, que permiten generar estos productos con base en predicción numérica del tiempo y con observaciones locales que se pueden tener en cualquier momento, incluidos datos de pluviómetros, incluso no tradicionales, o de informes de observadores locales. Entonces esto le da realmente al sistema una gran capacidad para incorporar muchísima información valiosa que no necesariamente proviene de un modelo. De cara pues al futuro, pues se espera, ¿verdad?, que en el presente, digamos que ya hoy día se ha extendido el FFGS, el sistema tanto que se estima que cubre alrededor de 3.000 millones de personas ya en el mundo, y se proyecta que esa cifra se aumentará a más de 5.000 millones de personas en el 2027. Entonces, cuando hablamos de que tiene una cobertura mundial, pues realmente vemos que tiene un alcance impresionante y masivo, ¿verdad? Y que, como les decimos, a veces es la primera herramienta que realmente llega a un país y funciona de manera operativa y sostenible, ¿no? Y eso le da pues más valor. Para el año 2030, pues las alertas tempranas pobrecrecidas se supone que deberían estar disponibles para todos, ¿no?, según la Declaración del Agua, que se aprobó en el Congreso de la OMM de 2021, el Congreso Extraordinario. Pues las personas de todo el planeta deberían poder disponer de este tipo de alertas. En este caso se incluye también el tema de las sequías. Además, contribuye a lo que se llama la estrategia de sostenibilidad, que se aprobó también en ese congreso extraordinario, que permite impulsar y seguir apoyando estas iniciativas del FFGS. Esto, además, bueno, especialmente el tema de las inundaciones, pero también que las crecidas afectan a veces, muchas veces la disponibilidad de agua potable. Esto nos permite atender necesidades de más de la mitad de la población mundial, que se estima que van a vivir en condiciones de escasez de agua para el año 2030, y pues que van a ser muy vulnerables, ¿no? Aún más vulnerables a los desastres relacionados con agua, especialmente en términos de las secciones tropicales, las sequías, las crecidas. Entonces, básicamente, para entrar un poco más en lo que consiste el FFGS como tal, ¿verdad? Pues esto ya a esta altura, después de tantos años de estar funcionando, incorporando países, visiones, expertos y otros modelos también, pues digamos que esto incluso es un resumen, 9 objetivos que yo los voy a repasar muy rápidamente, ¿verdad? Que básicamente, en primera instancia, nuestros socios directos de la OMM son los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales. Entonces, lo que pretendemos con este sistema, pues, es mejorar su capacidad para emitir avisos y alertas de crecidas repentinas. En segunda instancia, pues, mitigar impactos adversos de las crecidas repentinas y los peligros o las amenazas asociados, ¿no? Por ejemplo, también deslizamientos de tierra. Se busca seguir fortaleciendo y trabajando con la colaboración entre los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y las agencias de protección civil, gestión de riesgo de desastres, la atención de emergencias. También se pretende generar productos de alerta temprana de crecidas repentinas mediante uso de modelos de pronóstico hidrometeorológico de última generación. También proporcionar una amplia formación a los pronosticadores, ¿verdad? No solo en temas de FFGS, sino en temas de pronóstico en general, de buenas prácticas, de estándares, fomentar desarrollos y colaboraciones nacionales y regionales, y esto es algo que realmente uno no cree que esto sea un impacto real, pero lo es absolutamente. En América Central, que fue la primera región del mundo. Sí, perdón. No, Federico, perdona que te interrumpa así. Es que hay una pregunta relacionada a lo que estás justo mencionando. Y es una pregunta que hace Antonio Tobar, que dice: ¿cómo afecta la infraestructura de cada región o país a la viabilidad de este sistema? Claro. Bueno, aquí también hay, incluso, es una pregunta muy interesante, muy buena, pero precisamente por eso, en algún momento de la historia del FFGS, cuando nació como una herramienta que operaba a nivel precisamente de país, a nivel nacional, en algún punto precisamente se buscó a la OMM porque se entendió que, número uno, pues estos temas a nivel nacional aislados es muy difícil manejarlos. Muchos de estos fenómenos, como los ciclones tropicales, los huracanes que nos afectan, son regionales. Y entonces, además, la implementación, cuando trabajamos juntos varios países, es más sencilla y es más sostenible. Y en particular, en esta pregunta, el tema aquí es que la OMM funciona en todos sus ejes de acción con base en esta colaboración internacional, creando lo que se llaman centros regionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no necesariamente un país tiene que tener, digamos, todos los equipos o todas las capacidades de Internet o todas las tecnologías en sitio para poder utilizar este sistema o para hacer las ejecuciones del sistema, las corridas que llamamos, ¿verdad? Y obtener resultados. En el caso de la OMM operamos con regiones, ¿verdad? El FFGS ahora también, a través de acuerdos que se establecen a través de la organización, se crean regiones de trabajo del FFGS, como Centroamérica, por ejemplo, la Hispaniola, la isla de la Española, que incluye a República Dominicana, Haití, ahora el norte de Sudamérica. Y entre este grupo de países, usualmente, o no usualmente, es parte del protocolo, se tiene que designar lo que se llama un centro regional de FFGS, y cada país tiene que designar puntos focales. Entonces, el centro regional tiene una serie de responsabilidades y obligaciones de cara a los todos los miembros de este grupo de países, que en muchos casos a veces pasa por precisamente ejecutar partes del proceso que no todos los países pueden hacer. Entonces, digamos que este ha sido el enfoque, y esto es lo que precisamente ha permitido tener una penetración tan grande del modelo a nivel mundial. No sé si con eso queda claro pues cuál es el enfoque. Pero, y de hecho, bueno, creo que las cifras, y ahora vamos a ver un poco con mapas, un poquito cómo distintas regiones del mundo, grandes parches, se han unido a la iniciativa. Y decimos que efectivamente en cada uno de esos países tienen el sistema, pero no necesariamente cada uno de esos países, digamos, tenía capacidades tecnológicas, informáticas, de infraestructura óptimas, ¿verdad? No obstante, son cubiertos por sus vecinos. Perfecto. Entonces, estábamos además, ahora estaba hablando de fomentar desarrollos y colaboraciones nacionales y regionales, y en este tema precisamente cuando esta iniciativa usualmente trae expertos, ¿verdad?, de los servicios meteorológicos, de los servicios hidrológicos, de las agencias de protección civil, y los puntos focales propiamente, que son los expertos más técnicos, ¿no?, que conocen mejor el sistema de los diferentes países, pues se crea una comunidad, además que interactúa con el centro regional, cualquiera que sea, y esto permite que haya un crecimiento conjunto, ¿no?, del conocimiento. Esto fortalece la sostenibilidad, porque a veces hay algunos países que pues van cambiando su personal, y no obstante tienen, cuando llegan, un grupo completo que los recibe, que los va nuevamente incorporando, y los va actualizando, etcétera. Entonces, esta es una de las, tal vez, las mayores fortalezas, aparte de sus bondades científicas y técnicas, pues yo diría que es precisamente la de fomentar y fortalecer los lazos entre las personas, entre los expertos, entre las instituciones de regiones enteras. Además, también, pues, uno de los objetivos es generar confianza pública, ¿no?, a través de una prestación de servicios que está basada en sistemas de información modernos, ¿verdad?, y más objetivos, diríamos. También fomentar la verificación de los pronósticos y avisos en los protocolos que se establecen en estos centros regionales, ¿verdad? Y además de las entidades nacionales, hay una serie de obligaciones, digamos, que tienen que ver con la verificación de los pronósticos, ¿no?, para ir mejorando los sistemas y para ir entendiendo cuál es realmente el alcance predictivo que tienen. Finalmente, hay un noveno objetivo que yo incluí ahí de último momento, pero es real y cada vez más fuerte en el caso de la OMM, que es apoyar la iniciativa de predicción de inundaciones de la OMM, que es una iniciativa también que se ha manejado en los últimos congresos, y que a la cual el FFGS pues aporta muy decisivamente. Bueno, acá es como siempre muy importante evidenciar y hacer visibles todas estas agencias importantes, los socios, las partes interesadas del sistema, en este caso pues a las agencias de financiamiento, ¿no?, USAID, la agencia principal que ha permitido estos desarrollos a nivel de todo el mundo, y más recientemente también pues el proyecto Cruz, que se llama, ¿no?, que también ha venido a hacer aportes en la región del Caribe, donde ya estamos introduciendo, digamos, el sistema, si bien en el caso de República Dominicana y Haití se viene trabajando en esto ya hace más de una década. Tenemos, obviamente, el desarrollador del sistema como tal, que es el Centro de Investigación Hidrológica, pues que ha desarrollado los sistemas, y pues es una corporación de investigación sin fines de lucro basada en San Diego, en Estados Unidos. Tenemos a la NOAA, ¿no?, a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que entre otras cosas y otros apoyos, pues provee y suministra datos satelitales al sistema. Y por supuesto, pues está la parte de implementación y coordinación con los miembros que hace pues la Organización Meteorológica Mundial. Un poquito para entender la arquitectura del sistema, fundamentos técnicos, pues acá tenemos que ver, obviamente varios componentes, ¿no? Y como parte de un proceso, entonces tenemos obviamente las entradas, una etapa de modelación, una etapa de generación de productos, y ya propiamente la etapa de advertencias y los productos de las amenazas. Entonces, Por ejemplo, en el tema, en la etapa de la entrada de los datos, pues, contamos con datos de precipitación, se debe contar con datos de precipitación. En esto, como dijimos, la NOAA aporta datos satelitales, pero también se incorporan dentro de lo posible datos de las estaciones, que aquí no está en esa lista, pero así es, ¿verdad? Es muy importante que los países aporten al menos una cantidad de estaciones que cubra lo mejor posible el territorio nacional, pero también si tienen disponibles datos de radar, y datos de manómetros, etcétera, ¿verdad? Todo esto se puede asimilar y se puede incorporar, perdón, en el modelo. También se requieren datos de temperatura, de evapotranspiración, se requieren datos de sistemas de información geográfica, sobre la tierra, suelos, y por supuesto, pues los pronósticos de lluvia para una etapa posterior. Se cuenta con un desarrollo importante, ¿verdad? Y un uso de estimaciones de precipitación, tanto por satélite como por radar, con corrección de sesgo para esto. La siguiente etapa, pues la modelación. Hay un modelo de humedad del suelo, ¿no? Hay un modelo de umbral de escorrentía y hay un modelo, el modelo como tal de la guía. Es muy importante que la configuración y la implementación de los modelos de predicción meteorológica de mesoescala para precipitación superficial, digamos, de alta resolución, están siendo incorporados en los modelos regionales. Y, por ejemplo, en la región se han estado utilizando hasta 5 modelos de estos de predicción numérica. Por ejemplo, el AROME, que es un modelo producido por Meteo France, el del centro europeo, ¿no? Y bueno, el WRF, etcétera, una serie de otros modelos para la parte de precipitación y para pronóstico especialmente. Luego, en el tema de humedad del suelo, tenemos el modelo Sacramento, ¿verdad? Es un modelo, pues, digamos, bastante clásico, diríamos, por no decir viejo, pero que sigue siendo efectivo para hacer esta cuantificación. Y, pues, está el tema, además, de la escorrentía umbral, que lo que permite es estimar cuál es el umbral de lluvia que es, digamos, tolerable antes de que empiece a escurrir el agua superficialmente. Y bueno, estoy combinando un poco conceptos, pero esto también tiene que ver con justamente el modelo de humedad del suelo que permite establecer cuándo tendríamos la condición de saturación de agua en el suelo. Finalmente, pues en tema de los productos, ¿verdad? Como dijimos, la humedad del suelo, el estado de la humedad del suelo en todo el territorio, en este caso, es uno de los productos que, digamos, que más se utiliza precisamente. Es una condición que se puede extraer directamente del sistema y que los servicios meteorológicos y hidrológicos usan muchísimo. Pero además esto permite establecer análisis asociados como amenazas de deslizamiento de tierra, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, en América Central lo hemos visto implementado en muchos de los países. Recuerdo haberlo visto funcionando muy bien en El Salvador, porque además ellos tienen un centro de control integrado y además tienen otros modelos de este tipo, entonces tienen realmente mucha redundancia en este tema, pero es un buen producto, ¿no? Finalmente, la parte de advertencia, digamos, de alerta de las amenazas se basa en la guía de crecidas repentinas, que es este indicador, digámoslo así, o el índice de crecidas repentinas. Y en este caso también la opinión del pronosticador. Aquí es donde decimos que no lo dejamos toda la máquina para que se vuelva loca, sino que es muy importante también el conocimiento del personal, la experiencia del personal. Y en esto especialmente además el trabajo con las demás instituciones. Por eso en el modelo de implementación, según la OMM, pues es absolutamente indispensable incluir a las otras agencias, ¿no? Bueno, entonces ahora seguimos con cómo una pregunta respecto a los modelos. ¿Qué podemos decir de la resolución de estos modelos, la resolución espacial y la resolución temporal? Gracias. Claro, Ricardo. Pues En principio, se ha hablado de que las crecidas repentinas deben analizarse en cuencas pequeñas, ¿verdad? Entonces, la resolución espacial usualmente se trabaja en unidades que son las cuencas, que son, tienen que ser menos de 60 kilómetros cuadrados, pero obviamente el análisis se hace aún más fino, ¿no? Si bien propiamente la alerta de amenaza de crecida repentina se emite para cuencas que pueden tener, digamos, a partir de los 20 kilómetros cuadrados. Perdón, que escucho un ruidito por ahí. Claro, es que esta no tengo vector. ¿Puede alguien apagar su micrófono, por favor? Carlos Subidia, de Imbabura, si puedes, por favor, apagar tu micrófono. Gracias. 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 Y entonces, ¿verdad? En términos, esto es en términos espaciales, en términos temporales, yo, siendo franco, no recuerdo exactamente cuál es la resolución temporal, pero naturalmente es una resolución que creo que está por debajo de la hora, ¿no? Porque aquí naturalmente si estamos hablando que de todas maneras una crecida repentina es un proceso que ocurre en un tiempo inferior a las 6 horas del momento donde se pronostica la precipitación, pues eso naturalmente tiene que ofrecer un margen temporal desde que se hace el pronóstico, digamos, de la llegada del evento extremo de precipitación hasta el momento donde se puede hacer una proyección de lo que está pasando con la humedad del suelo, con las condiciones de frontera, con las condiciones de saturación, hasta ya propiamente observar el fenómeno de la crecida. Pero te quedo debiendo el dato, posiblemente lo pueda actualizar en la presentación, el dato exacto sobre la resolución pues, temporal, pero efectivamente me parece que eran como 15 minutos. Ahora también, pues claro, esto tiene que, también está muy en función de las resoluciones temporales, por ejemplo, también de los modelos de pronóstico que se utilizan, ¿verdad? De los distintos modelos de pronóstico, entonces cada cuánto. No solo el horizonte, si, digamos que sí puede ser una valoración horaria, pero la actualización de estos, como dijimos, el WRF, el AROME, puede ser posiblemente más fina, ¿no? O sea, son estimaciones horarias, pero que posiblemente pueden llegar en intervalos de 15 minutos. Entonces, este tipo de cosas, obviamente, tan fina como se tenga la información, en realidad en el FFGS se puede simplemente introducir y actualizar los parámetros, como decimos, del modelo. Pero sí, yo digamos que en términos generales, para no extenderme mucho más en esto, pero tratar de contestarte, la escala temporal, la resolución está dada también por la resolución básicamente de los modelos de predicción numérica del tiempo, si bien las unidades de análisis del FFGS son las cuencas. Son las cuencas que pueden partir de los tal vez 20 kilómetros cuadrados en adelante. Entonces, imagínense un país... Mire que, perdona que me interrumpa. Ahí tenemos a Antonio Tobar preguntando qué tan precisos son esos modelos en términos de precisión, y también nos pregunta Jorge Bravo dónde se puede acceder a esta plataforma. Claro, bueno, en términos de precisión, pues es muy variable, ¿verdad? Es muy variable en términos de cómo ha sido, perdón, implementado el modelo desde sus orígenes, ¿no? El concepto básico, fundamental, no lo presento aquí, es un poco teórico, pero se basa en una derivación teórica muy simple, hidrológica e hidráulica, que básicamente establece que la condición en la cual en esta cuenquita pequeña, ¿verdad? Siempre y cuando la cuenca sea pequeña, pues se llega a la condición de banco lleno. Entonces hay una serie de variables de entrada, como por ejemplo el levantamiento de las secciones transversales de los ríos a la salida de estas cuencas y otros parámetros pues, que inciden naturalmente en la precisión del análisis. También, y tal vez en realidad más que eso, el factor tal vez que muchos pensamos que es el fundamental, es la cobertura espacial de las observaciones de precipitación que permiten ir haciendo correcciones en el modelo conforme se van ejecutando las corridas en el tiempo. Pero, como he dicho, hay una gran variabilidad en los casos, digamos, por ejemplo, en América Central, que este modelo tiene décadas ya, tal vez un par de décadas de estar funcionando, tal vez más, ¿verdad? Más de las 2 décadas, ha habido, obviamente, una serie de evaluaciones que permiten establecer que hay un buen nivel de precisión, ¿verdad? Especialmente en los países que están aportando los datos, y eso que, por ejemplo, en el caso de América Central todavía no se ha completado como debería ser, ¿verdad? La asimilación de los datos de los radares de los que se disponen, que son relativamente pocos en realidad en la región, con excepción del caso de Panamá, que se está haciendo un esfuerzo muy importante por incorporar estas observaciones al FFGS. Pero es básicamente para decir que además la guía principal, ¿verdad? Que es el índice, perdón, el índice de FFGS es solo una guía, ni siquiera es un modelo. Entonces, toda esta información obviamente se ha venido complementando, se ha venido mejorando, pero no es en sí una predicción pues exacta de lo que va a ocurrir, sino es una estimación. Cuando se utiliza especialmente con criterio experto y en combinación con otras herramientas, pues hay casos documentados, por ejemplo, en Costa Rica. Ellos les gusta mucho presentar un caso, creo que fue en 2008, por ahí, no estoy totalmente seguro, donde fue precisamente esta herramienta la que les permitió avisar, ¿verdad? Y se hizo una movilización incluso a nivel nacional que permitió, o que más bien que demuestra, ¿no? Cómo bien empleado y bien con un buen monitoreo y con buena información, este modelo puede realmente ser muy preciso. Pero tal vez creo que sería interesante, ¿verdad? Y eso se hace a menudo en algún momento, pues hacer una presentación específicamente de esto, ¿no? Es una buena idea, tal vez para futuras oportunidades, de cómo esto ha funcionado en muchos países y casos típicos, ¿no? En los cuales el modelo ha funcionado bien y muy especialmente cuando ha funcionado mal, porque eso es parte del quehacer de cualquier modelo, realmente. Pero muchas gracias por la pregunta, es sumamente válida. Y luego la pregunta de cómo acceder, pues en realidad esta es una herramienta que se trabaja en primera instancia pues solamente con los servicios hidrometeorológicos nacionales y las agencias de protección civil. No obstante, ya a través de los servicios hidrometeorológicos, especialmente ellos mismos, y ahí depende de cada país, cada vez más ponen a disposición del público en general algunos de los productos de estos modelos, ¿verdad? Y especialmente creo que es importante que distintos sectores de la población se acerquen digamos, a los servicios para precisamente compartir y plantear el requerimiento de esta información, aparte de los productos que de todas maneras ya los servicios hidrometeorológicos nacionales ofrecen. Pero digamos, sí, para ser claros, pues este no es un producto, digamos, que en su parte operativa, además que tiene un montón de información, ¿verdad? Y no es algo que sea, digamos, abierto al público general, sino usualmente pasa por un proceso antes que debe ser hecho por los servicios. Y para esto justamente es que quería mostrarles acá en la presentación pues la formación que se requiere para poder usar la herramienta. Esta parte, digamos, es un factor que lamentablemente así es, la realidad es compleja y pues se requiere una serie de formación, ¿no? Para poder realmente interpretar y utilizar el modelo, pero bueno, de eso es para eso es que tenemos justamente nuestros servicios meteorológicos y hidrológicos nacionales, que después se encargan de traducir esto para alentar al público general, obviamente, y ahí sí seamos claros, para fines de investigación. Esto también usualmente la práctica común de los servicios hidrometeorológicos de todos los países, al menos que conozco hoy, es tener un gran nivel de apertura, ¿no? Para compartir información. De hecho, más bien muchas veces es muy bienvenido los trabajos de investigación precisamente para, por ejemplo, evaluar el nivel de precisión, ¿verdad?, de los modelos, porque esto genera una cantidad masiva de información y es a veces a través del trabajo más bien de los estudiantes o del mundo de la investigación que realmente puede salirse del ámbito solo operativo inmediato y hacerse unas evaluaciones más profundas. Entonces, bueno, muy rápidamente plan de formación, pues se hace un paso número uno, se hace un taller nacional introductorio. Yo he tenido la suerte de participar en los dos talleres iniciales para los sistemas de América Central y luego para la española, Haití y República Dominicana, pero como todo, ¿no? Es simplemente como para ir calentando un poco motores y generando, introduciendo los requisitos que los países necesitan tener, tanto los países que no son centro regional como el país que va a ser el centro regional, y ahí es justamente donde se escoge algún país de la región para que funcione como centro regional. El segundo paso es un aprendizaje a distancia, digamos, se hacen cursos a distancia, ¿verdad? Con el HRC directamente, ellos se encargan de proveer este entrenamiento a distancia. Hay materiales ya obviamente debidamente desarrollados. Luego hay un paso de entrenamiento más especializado, ¿verdad? Y ya se entra en temas de simulación incluso, y ya pues se ven los principios teóricos como los que yo intenté explicar un poquito aquí, pero ya ahí se hace a profundidad, ¿no? Y luego la cuarta etapa ya es un taller nacional, ¿verdad? De capacitación para poner a operar el sistema como tal. Y perdón, no dije, pero especialmente del paso 3 en adelante ya se empiezan a emitir incluso certificaciones, ¿verdad? Por eso pues el proceso no es completamente al público general y el sistema no es abierto al público general. Hay pasos donde incluso para utilizarlo pues se requiere certificaciones en primera instancia del HRC y pues ya después de la OMM. Finalmente el último paso pues es lo que se llama el taller de sostenibilidad de las operaciones, ¿verdad? Pero lo bueno de esto es que cuando ya los países van formando a su personal, ellos pasan a ser instructores certificados y ya ellos incluso pueden también empezar a capacitar a colegas de otros países o colegas nuevos, etc. Y es un proceso pues de construcción. Una pregunta, Federico. Dos cosas. Uno, hay una pregunta que dice, ¿qué lapso de tiempo se necesita para realizar esto, para realizar el modelo? Dicen aquí, ¿qué tiempo se necesita para realizar un modelo? Y lo otro es advertirte que están 12 minutos, te quedan 12 minutos. No sé si estás bien con el tiempo o qué, pero te dejo saber. Y la pregunta es esa, ¿qué tiempo se necesita para realizar el modelo? ¿Para qué, perdón? Para realizar el modelo. Me imagino que es cuánto se demora el proceso para lograr todo el proceso. Claro, o sea, como para ya implementarlo y ponerlo a funcionar, ¿no? Pues es variable, aquí actualmente, pues, como es una iniciativa regional, esto toma un poquito de tiempo organizar a los países y todo lo demás, ¿no? Usualmente, si bien se ha estado trabajando con grupos cada vez más pequeños de países, por ejemplo, para Sudamérica, para el norte oriental de Sudamérica, se tiene un grupo de momento de 3 países, ¿verdad? Que son Colombia, Ecuador y Perú. Y pues está, por ejemplo, ahora valorando, hay una petición de Venezuela también, pero pues depende muchísimo de los tiempos de los países, de que obviamente esto es una inversión, usualmente pues como he dicho, USAID colabora con esto, también la agencia Environment Canada, digamos en Climate Change Canada, que es como la agencia ambiental de Canadá, y además hay que coordinar con el HRC o bien con los países que ya tienen formadores. Así que es muy difícil dar una cifra, pero sí es un proceso que toma algún tiempo, ¿no? Desde que se plantea la petición hasta que se implementa, pues puede pasar pues, más de un año, ¿no? Sí hay que, en ese caso, ser realistas, que es un proceso complejo. Pero no hay un tiempo exacto, ¿verdad? A veces si un país, por ejemplo Venezuela, que ha manifestado mucha insistencia, pues está haciendo una búsqueda de fondos por allí, de algún modo, para ver cómo. Y ellos mismos han ofrecido aportar fondos nacionales para implementar el sistema, pero pues es diferente en cada situación. Sí, entonces para ir terminando muy rápido, voy a simplemente a comentar esto, ¿verdad? Al año 2024 pues tenemos cubiertos 73 países, hay 15 proyectos de estos regionales, el primero de ellos, como les dije, fue en América Central, hay dos proyectos a nivel nacional, y pues los centros regionales están ya proporcionando por las guías para inundaciones repentinas, productos de riesgo y el soporte operativo entre miembros, ¿verdad? Eso es muy importante. Como dije, esto empezó en 2004 en América Central y básicamente cada uno de estos centros a nivel de región tiene que tener su centro regional, puntos focales y demás. Y funciones muy bien establecidas para ayudarse entre países, ayudar a otros países y hacer un proceso de verificación precisamente de los resultados que se están obteniendo. Hay además un plan de expansión. Los invito además en esta presentación que yo voy a compartir con ustedes. Hay un enlace allí abajo, hay un monitor, digamos un mapa donde se pueden ver las regiones, se puede ver de esto que ya hablamos, ¿verdad? De las etapas de formación, desde el paso 1 hasta el paso 5, pero además formaciones específicas para, por ejemplo, la parte de información, TI, del tema de asimilación de radares, o de los mosaicos regionales de radares, pero también hay módulos urbanos de deslizamientos, quiero hablar esto rápidamente más adelante, y también se están incorporando modelos de inundación de río, porque naturalmente para países pues mucho más grandes, como vemos aquí en Sudamérica, en el caso de Argentina, Brasil, ¿verdad? Paraguay, Uruguay, y me parece que Bolivia también está en ese programa, pues se requiere también hacer modelaciones a nivel ya de cuentas más grandes. Entonces, la idea es que de aquí a 2027, podamos incluir a 30 países nuevos. Se está trabajando muy fuerte también con la región de Asia, en Pacífico, para poder lograr una cobertura mucho mayor, ¿verdad? Y idealmente llegar a cerrar este periodo con 5 mil millones de personas, perdón, cubiertas. En la región 4, que llamamos de la OMM, que es Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, pues básicamente hemos tenido el FFGS en los 7 países de la región, ¿verdad? Se estableció, como digo, en 2004, ya cumplió 20 años, está cumpliendo 20 años y pues se ha ido mejorando precisamente para incorporar modelos de área más limitada, que es lo que justo Ricardo preguntaba, del alcance, pues la resolución espacial de los modelos para irlos haciendo, digamos, resoluciones cada vez más finas. Además, se ha trabajado en esta región con el componente de deslizamiento de tierra, que ustedes saben que en América Central, pues no sé si lo saben, pero aquí es algo que es precisamente uno de los disparadores enormes de las muertes, ¿verdad? Cuando vienen eventos extremos. Además se han venido adicionando estaciones de observación progresivamente. Luego tenemos el sistema de Haití, República Dominicana, se estableció, digamos, mucho después, en 2016, pero tiene la ventaja de que está trabajando con 3 modelos de predicción numérica del tiempo, ¿verdad? Entre ellos el WRF y el AROME. Entonces, y está integrando hasta el momento datos de 59 estaciones. Aquí lo que es fundamental, como hemos dicho, para la precisión del modelo es que estas estaciones no se entreguen la información de vez en cuando, sino de manera horaria o subhoraria, ¿verdad? Entonces sí hay un protocolo ahí, un esfuerzo que los países pues, deben hacer. Recordando, bueno, este modelo incluso llegó a América Central después del huracán Mitch en 1998 y lamentablemente es a veces después de este tipo de situaciones, en este caso con casi 20.000 personas pues, muertas y desaparecidas y 100.000 millones de dólares en daños, pues que entendemos la importancia, ¿verdad?, del desarrollo de estos sistemas. También hay un una cuestión muy importante que me gusta resaltar y es precisamente la interacción de los miembros, ¿verdad? O sea, entre países que van desarrollando productos específicos. Por ejemplo, hay un software basado en Python que se desarrolló con colegas de Indonesia y ellos no solo han venido hasta Centroamérica a capacitar a los expertos centroamericanos, eso fue el año pasado en agosto en Costa Rica, para el desarrollo de boletines automáticos, sino que además ellos mismos desarrollaron o extendieron su sitio web para que cubra la región de América Central. Entonces, estas son iniciativas de colaboración muy interesantes, no solo entre países, sino también entre regiones muy, muy lejanas. Hay un proceso, además, de apropiación por parte de los miembros, y para eso la organización pues ha sostenido talleres a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, en Turquía en el 2019, en Macedonia del Norte en el 2023, en el cual se pretende pues, establecer que el ownership que llaman, la pertenencia, la apropiación por parte de los países, pero también escucharlos, porque para los países que se van quedando un poco más atrás en la implementación o las regiones, pues para ir construyendo juntos esas estructuras de gobernanza a veces o esas iniciativas específicas para ir resolviendo en bloque todas estas limitaciones. Y vamos a ver si tengo algo más por aquí. Bueno, el último componente realmente es el proyecto, tal vez no es tanto de interés, es una iniciativa específica y en realidad cubre de momento, está en el marco de Early Warnings for All, y se llama Early Warning Systems for Floods. Esto es para la región Centroamérica y Caribe, y en realidad cubre de momento solo cuatro países, pero la idea es que es una herramienta o es una iniciativa que permite utilizar, entre otros, el FFGS para fortalecer los sistemas de alerta en ciertos países, en este caso, Antigua y Barbuda, Barbados, en el Caribe y Haití, y en América Central, Guatemala, pero básicamente lo que quisimos mostrarles aquí es cómo la herramienta, aparte de cumplir, digamos, un objetivo operativo general, también la estamos llevando a interactuar con sistemas más complejos a nivel nacional, donde para cada país, con su legislación, con sus condiciones propias, con sus relaciones interinstitucionales, etcétera, pues se aplica más directamente a generar un resultado operativo, un sistema completo de alerta temprana que incluye obviamente a protección civil, a los gestores de riesgos, etc. Y bueno, estos son detalles que tal vez no son relevantes, pero es para mostrar cómo se van haciendo, incluso un acompañamiento por parte de países revisores, digamos, y se va construyendo planes nacionales, ¿verdad? Junto con otras iniciativas de la OMM, por ejemplo, en particular el SOF que se llama, ¿verdad? Que es el Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas, para incluso ir mejorando un poco los sistemas de observación de los países y así pues permitirles desarrollar mejor estos sistemas. Y bueno, yo creo que ya con esto no voy a entrar mucho en detalle, pues la idea es ir expandiendo esto por todo el mundo. Hay una serie además de interacciones ahí entre, como digo, las crecidas repentinas y las crecidas riberinas, pero no sea necesario pues que entremos en todos estos detalles. Y con esto finalizaría mi presentación y quedo abierto a atender si tienen pues dudas o preguntas específicas, pues con mucho gusto. Ya, Federico, muchas gracias, muy, muy interesante y muy ilustrativo. De hecho, yo me actualicé hoy con lo que está pasando con la guía. Ya la conocía de hace años y me parece que el avance es impresionante. Muchísimas gracias. Entonces, Federico, invito a cualquiera que quiera hacer una pregunta, que nos queda más o menos un minuto. Solamente están preguntando por las diapositivas. Entonces, la presentación, imagino que la podremos compartir a través del correo con Natalia. Y pues darte el agradecimiento y pues un aplauso aquí virtual por la presentación. Muchísimas gracias a la OMM también por estar presente en esta actividad de AmeriGEO, que es importante también porque esto nos ayuda a coordinarnos entre agencias. Bueno, y a continuación, siendo las 12 en punto, rayando con el tiempo, yo quisiera darle la bienvenida entonces a Juan Martínez y a Keith McManus de la Universidad de Colombia. Ellos trabajan con el sistema de datos económicos y sociodemográficos de la NASA. Entonces quisiera darte la bienvenida, Juan y Keith. Quisieras tú entonces hacer la introducción de Keith y del tema que van a tratar, Juan, por favor. Y bueno, muchas gracias a todos, la misma dinámica. Como Keith va a hablar la primera parte en inglés, por favor, activen los captions para que puedan entender lo que él está diciendo. Vamos a usar esta herramienta que tiene Zoom de inteligencia artificial para traducción automática. Si tienen una duda, por favor, levanten la mano, pidan la palabra a través del micrófono para que no se queden con dudas si tienen alguna dificultad con, pues, con entender algo. Adelante, Juan, y muchas gracias. Thank you, Keith. Welcome to this workshop, and the floor is yours. Gracias, Ricardo. Hola, ¿cómo están todo el mundo? Entonces, sí, quería decir otra vez que es para que podamos entender a Keith, por favor, vean los captions abajo en la traducción y asegúrense en que el lenguaje que ustedes quieren traducir esté puesto en las opciones. Keith va a hablar en inglés, entonces queremos que todos puedan entender en español. Entonces, por favor, tomen 15 segundos para cambiar sus opciones, que el lenguaje y la traducción digan las dos español, para que ustedes puedan hablar en español y la traducción se haga en español también. Entonces voy a compartir mi pantalla. Gracias, Juan. Hola, un placer. Gracias, Ricardo and Natalia, for the opportunity to speak to you today. I wanted to just introduce first an activity within the group on Earth Observations that I'm co-leading with partners from the European Commission's Joint Research Center. That activity is the GEO Human Planet Initiative. And really what it's all about is recognizing the issue that timely, authoritative data is not always available for decision-making. So the solution is to work together in this global forum and the Human Planet Initiative to make sure that we're producing information that is action-ready and that is authoritative so that folks can have confidence when they use it in their decision-making processes. So I just throw this slide up here to ask you all if you would like to continue to be involved and to be on top of the work that we're doing. You can please email me and you can become part of the Human Planet Initiative. We are planning to have Human Planet Forum in 2025. Most likely that will be taking place with our partners in Italy, but some of the details are still being worked out. And we're hoping to increase participation across South America. So I would very much welcome all of you to get involved. Juan, next slide. But today we're here to talk about another project that Juan and I have been working on for a little over a year now. It's the Science Core Heuristics for Open Science Outcomes and Learning, or the SCOOL project. And what Juan will present to you today is some interactive code focused on flood inundation and vulnerability, as well as some historic information on drought and flooding across your region. And I just wanted to take a moment to thank our partner, James Monroe at the group 2i2c, who has provided us with the cyber infrastructure that was needed for having the workshop today. So I don't want to take too much time. I just want to thank you all for being here. And thanks again, Natalia and Ricardo, for the invitation to present. And with that, I'll hand it over to Juan Martinez to take you through the training. Thanks again. Thank you so much, Keith. Buenas tardes, todo el mundo. Me llamo Juan Martínez y soy un asistente científico aquí en la Universidad de Colombia, en una organización que se llama SEASON. Trabajamos muy cercanamente con la organización de NASA, de SEDAC, donde ayudamos a mantener datas socioeconómicas globales. Entonces tenemos muchas diferentes datas y si tienen un chance, busquen el website SEDAC y ahí pueden encontrar muchos fondos de datos interesantes que tienen cobertura global. Como Keith dijo, hoy nos vamos a enfocar en inundaciones y vulnerabilidad. Vamos a hacer un entrenamiento que usa como una computadora virtual que todos vamos a acceder por el internet. En ese lugar virtual podemos usar los fondos de datos que están en la nube y vamos a usar código y aprender cómo hacer un poquito de código. Entonces es un entrenamiento muy interactivo. Entonces espero que les guste mucho. Bueno, antes de empezar, quiero empezar con unos conceptos de ciencia abierta. Este proyecto, como mencionó Keith, es un proyecto iniciado por la NASA, por el grupo de TOPS, que se llama Transform to Open Science. En español es transformar a la ciencia abierta. Y en esta iniciativa tenemos tres fundamentos para hacer más rápido la ciencia abierta. Entonces, ¿qué significa ciencia abierta? La ciencia abierta incluye tres cosas. Tiene que ser accesible, reproducible e inclusivo. Y entre estas tres columnas, digamos, se pueden como dar más significativo, diciendo que al ser accesible es acceso a publicaciones científicas gratis y también acceso a la data y al software abierto. Para reproducir en este concepto de ciencia abierta, se requiere colaboración y análisis abiertos para que los científicos y los investigadores puedan pues confirmar que la data que estamos produciendo sea útil a todos los usuarios. Y también desarrollar marcos, bibliotecas y herramientas abiertas que toda la comunidad pueda usar. Para hacer la ciencia abierta más inclusivo, pues significa apoyar la diversidad, la equidad y la pertenencia de todas las personas. Entonces, por eso estamos haciendo el esfuerzo de tratar de, expandir la comunidad afuera de los Estados Unidos, afuera del inglés y, pues, compartir esta sabiduría con todos ustedes y con el resto del mundo. Y, por supuesto, todo esto es hecho para poder avanzar más rápidamente la ciencia abierta y crear nuevos caminos de ciencia con estos métodos. Si quieren más información, la NASA, el equipo de TOPS, pone todos los récords en esta página de web que se llama Zenodo. Y aquí pueden encontrar todos los récords que ellos tienen sobre TOPS. Entonces, el proyecto que nosotros estamos involucrados, que les voy a demostrar hoy, es el proyecto SCOOL. Y el proyecto SCOOL el plan es desarrollar unos estudios para Science Core. Science Core son unos otros entrenamientos de la NASA que les enseña a la gente lo básico de la ciencia abierta. Entonces, son todos esos tres temas que les acabé de mencionar. Son entrenamientos para entender profundamente estos marcos nuevos marcos de ciencia. Y también entre este proyecto de SCOOL, estamos haciendo módulos de aprendizaje en línea y estamos usando tecnología como Jupyter Notebooks y Cuarto, también combinado con GitHub, para poder brindar todos esos aprendizajes y los módulos en línea y que se puedan accedidos instantáneamente y por todos. Estos módulos se enfocan en demostrar el ciclo de vida de la ciencia de datos con diversos temas, recursos hídricos que vamos a hablar hoy, y también estamos haciendo otros módulos sobre la salud, la calidad del aire, la justicia ambiental, desastres, incendios forestales, agricultura y el clima. Hoy presente tenemos mucho de nuestro equipo, estamos también... trabajando con estudiantes en la Universidad de National Louis University en Chicago. También estamos haciendo comunidades con otras organizaciones como 2i2c, que Keith mencionó, para poder brindar estos módulos en una manera que sea más interactiva y mantenga ese espíritu de la ciencia abierta. Entonces, todos los módulos que estamos formulando los estamos brindando en nuestra página de GitHub, que la pueden ver abajo. Estamos usando una tecnología que se llama Cuarto, que es similar al lenguaje de R. Y con esta tecnología lo que nos deja hacer es que formulamos una página con Python, que se pueda demostrar Python o R, y el cuarto después usa unas características que le damos para construir una página que sea más digestible al público general. Entonces, estas páginas también usan la tecnología de Jupyter Notebooks, y estamos colaborando con esta organización que se llama 2i2c o 2i2c, que ellos nos están proveyendo estas computadoras virtuales para que nosotros podamos interactuar con el código que desarrollamos para estos módulos. Entonces, como te dije, los módulos que vamos a ver hoy son hechos en Jupyter Hub. Entonces, muchas gracias a James Monroe en 2i2c por crear este lugar donde podemos interactuar con el código. Y cuando vamos a abrir la página, abre como una sesión única para cada usuario. Entonces todos nosotros vamos a poder interactuar individualmente con el código y lo vamos a usar en R. Esta aplicación se llama RStudio. Que nos deja demostrar y usar el código en el lenguaje de R. En este momento estamos tratando de desarrollar este mismo módulo en agua en el lenguaje de Python, pero por ahora vamos a usar R. Y tranquilos, si no saben R o Python, no pasa nada. El código ya está totalmente escrito para ustedes. Lo único que tienen que hacer, si quieren, es presionar el play y funciona. Pero si quieren también cambiar algo, vamos a poder cambiar esto. Tenemos un lugar donde todos los módulos los vamos a poner para que la gente, el público pueda interactuar. Entonces, si quieres acceso, por favor, mándame un correo aquí a este email que tengo. Y les puedo dar acceso un poquito más permanentemente. Hoy vamos a usar una tecnología que se llama Binder, que coge la información de GitHub y todos los formatos y los folders que añadimos ahí, para después brindarlos sin necesitar un usuario, un ID o un password. Es apenas ahorita se los doy. Ponen en su internet y les va a aparecer esta página. Entonces el proyecto de SCUO fue, aquí vemos la gente y las organizaciones que están involucradas en desarrollar el proyecto. En Colombia tenemos la organización de SEASON, que también es parte de la Escuela de Clima de Colombia. Y también estamos... colaborando con una organización que se llama iSciences, iSciences también desarrolla códigos y vamos a mostrar algunos de los imágenes que ellos desarrollaron relacionadas a las inundaciones y a las secadas. Y por fin, también estamos colaborando con un instituto de CUNY aquí en Nueva York que se enfoca en la investigación de demográfica. Entonces ellos nos brindan mucho esa dimensión de población y el contexto que, pues, el contexto humano. Entonces el punto es usar fondos de datos de satelitales y tratar de combinarlos con fondos de datos de población o socioeconómicos para entender un poquito más la dinámica entre los humanos, el medio ambiente y el resto del ecosistema. Entonces, si te interesa aprender más, si quieres involucrarte más, aquí puedes acceder a las páginas o mandarles un correo. Si alguno de ustedes es un profesor o un experto en algún tema, siempre estamos buscando expertos o científicos, investigadores, para ayudarnos a formular cada módulo para que el módulo pueda ser útil para esa comunidad. Y también tenemos otro grupo más como para estudiantes que nos ayudan a repasar los módulos y darnos como el feedback, como lo que piensan y cómo podemos mejorar los módulos. Entonces, si te quieres involucrar en esto, por favor, mándanos un correo, que la manera en que formulamos el proyecto, el punto es que queremos colaborar con gente y con el público temprano y y bastantemente, frecuentemente, para que los módulos puedan serlo, pues, de alta calidad. Bueno, entonces vamos a empezar el entrenamiento. Antes de entrar, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Voy a poner este enlace en el chat. I got it, Juan. Oh, you did? Ok, entonces, thank you, Kit. Entonces, cuando entremos a este enlace, nos va a mostrar esta página de RStudio. Y aquí está, esta es como una aplicación que también se puede bajar a sus propias computadoras localmente, pero que aquí estamos usando virtualmente. Como pueden ver, esto es una página de web. Voy a dar como un minuto para ver si alguna persona tiene alguna inquietud o no, si no le están trabajando, para tomar un poquito de agua. Pues en el chat no tenemos todavía preguntas ni nada, parece que todo va muy bien. Ok, perfecto, gracias. Entonces aquí vemos que tenemos como tres diferentes pantallas. Aquí tenemos el console, el environment que está vacío, y aquí tenemos los folders donde vamos a tener todo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es entrar aquí al folder de agua y, como les expliqué, en GitHub tenemos todos los módulos que estamos desarrollando y también creamos uno para esta sesión que se llama AmeriGEO. Hay dos aquí, pero por favor abran la que tiene este icono con el círculo azul que termina con .qmd. Entonces, cuando abrimos esto, vas a ver que otra pantalla te sale. Aquí tenemos el terminal, eso lo podemos mantener pequeño. Los folders, ya expliqué que aquí están todos los folders. Si quieres abrir otros módulos, por favor, esto es como un playground. Aquí pueden jugar y hacer lo que quieran, tranquilos. No, esta página es hecha para que cualquier persona pueda entrar e interactuar en su propia caja. Entonces no vas a dañar nada, tranquilos. Todo esto es para, pues, para aprender en una manera diferente. Entonces, ya que abrimos nuestro, voy a cerrar un poquito aquí, y arriba tenemos dos modos, el source, que te va a mostrar todo el código así, cómo se escribe esta página, y también tenemos el modo visual, que es el modo que vamos a usar. Entonces, por favor, hazle un clic aquí, y el modo visual te muestra cómo se puede ver la página cuando la publicas. Entonces aquí es como una manera más útil para nosotros hacer este entrenamiento, porque se puede ver un poquito más fácil, es más fácil en los ojos ver en este modo visual. Entonces, para empezar, hoy vamos a usar dos fondos de datos. El primero es un modelo de indicadores de seguridad hídrica del Sistema Global de Asimilación de Datos Territoriales. Este es el fondo de datos que se puede bajar de la página de SEDAC. Como les expliqué, aquí tenemos estos datos globales. Y lo que hace este fondo de datos es que mira a la sequedad y a las inundaciones históricas. Entonces, este fondo de datos tiene información mundial de estas dinámicas de agua desde el año, creo que 1954, creo, hasta el 2014. Entonces, la primera parte que vamos a hacer es analizar estos cambios y anomalías hídricas, pero historiales. Y después, si tenemos tiempo, vamos a ver un fondo de datos de la NASA que es sobre inundaciones, pero que es casi en tiempo real. Entonces tenemos información de ayer y como de los últimos 4 o 5 días. Es una capa que demuestra áreas que se demuestra que están inundadas. Entonces, para la primera parte, estos son los objetivos que tenemos de aprendizaje. Vamos a bajar datos del WSIM, que por ahora le voy a decir WSIM, que es este modelo hídrico. Vamos a bajar esa data, esos fondos de datos. Como les expliqué, son casi 50 años de información y brindan información mensual. Entonces tenemos muchas capas, eso se considera data grande. Entonces vamos a aprender cómo limitar esas capas para que nuestras computadoras puedan hacer un análisis enfocado y no sea necesario tener toda esa data tan grande en nuestras computadoras. Después de que aprendamos cómo sacar o extraer data que nos interesa, vamos a usarla para hacer un análisis, para encontrar áreas en Ecuador donde se haya inundaciones, y vamos a usar capas de población también de SEDAC, que se llama el GPW, la población cuadriculada del mundo, para hacer un análisis de las fracciones de personas que están consideradas tener inundación. Y vamos al final visualizar este análisis y para que sea útil en hacer decisiones cuando estamos hablando de inundaciones. Entonces tenemos esas dos dimensiones, la dimensión del agua y la dimensión de la población. Entonces, una introducción breve. Ya les he dicho que estamos interesados en cómo los humanos impactan el medio ambiente y cómo el medio ambiente impacta a los humanos. Y cuando los humanos desarrollan la tierra, esto también tiene mucho impacto en el ciclo del agua. Entonces, cuando sacamos agua de irrigación, cuando botamos agua de las ciudades que sea como sucia, Entonces todo eso impacta en dónde y cómo el agua se mueve en este ciclo. Entonces vamos a hablar sobre déficits de precipitación o secadez, las secadas y periodos de lluvia intensas. Entonces, como por ejemplo, en California frecuentemente se experimenta sequías y estas sequías tienen mucho impacto como a los ríos donde el salmón chinhook usa para poder reproducirse. Pero cuando cuando experimentan sequías, estos ríos no se conectan y el salmón no puede llegar a donde va a reproducirse. Entonces eso tiene pues impactos al salmón, pero el salmón también es usado y es un animal relacionado con grupos tribales en la cuenca de Klamath, en la región de California. Entonces, les doy este ejemplo para demostrar cómo puede el impacto o las anomalías del agua impactar a no solamente los animales como el salmón, pero comunidades tribales como el tribu de la cuenca de Klamath. Entonces, aquí vemos como un gráfico que les demuestra pues cómo se mueve el agua en este sistema hídrico. Podemos ver, elegimos este visual porque incluye también los humanos, la industria, las casas domésticas, la irrigación, y podemos ver, cuantificar en cuánto es impactado el sistema hídrico por los humanos. Estos números, esas cifras son de 1000 kilómetros cuadrados por año. Entonces estamos hablando de una cantidad de agua inmensa, que es un poquito difícil de conceptualizar. Pero el punto es que por nosotros usar el agua en esta manera y estamos influyendo también cómo el agua se está moviendo y cómo puede seguir circulando. Entonces, hoy vamos a usar un formato de datos que se llama raster. Eso es un tipo de datos geográficos muy similares a una foto. Entonces, es como un fondo de datos cuadriculado que tiene características geoespaciales que nos deja ponerla en un mapa. Entonces, piensen como si fuera una foto que estamos poniendo encima de un mapa. Entonces, cada píxel tiene un punto de dato que después, si imaginas, se puede cubrir el mundo con todos esos puntos de datos y así se llama un raster. Entonces, ese fondo de datos de WSIM viene en el formato de raster. El formato es NetCDF, que se llama así, NetCDF. Y este es un formato muy popular para los rasters porque puedes poner múltiples dimensiones, puedes poner dimensiones de tiempo también y dimensiones espaciales. Entonces, este fondo de datos identifica y caracteriza los excedentes y déficits de agua dulce y los parámetros que determinan esas anomalías en intervalos mensuales durante el periodo del 1948 hasta el diciembre del 2014. Entonces, tenemos bastante años que podemos analizar. Y estos fondos de datos también tienen una agregación temporal de un mes, 3 meses, 6 meses o 2 meses. También en los módulos ponemos preguntas para repasar. No les voy a preguntar ninguna de estas, pero esto es para que ustedes sigan y entienden qué perdieron, o si quieren repasar algo, pueden tratar de responder estas preguntas. Bueno, la adquisición de datos, como les dije, el WSIM lo pueden bajar localmente desde la página de SEDAC. Tenemos los archivos ahí mundiales, pero también para esta presentación, como estamos virtuales, la hemos puesto en el AWS, en la nube, para poder accederla de esa manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es usar el WSIM en la anormalidad de 12 meses. Es una anomalía compuesta que combina los 12 meses para sacar un averaje de ese año. Entonces, el periodo de integración representa el tiempo durante el cual se promedian los valores de anomalía. Entonces, todos esos meses se combinan. Y este fondo de datos ya lleva 3 dimensiones. El primero es el déficit de agua o las sequías, los excedentes, las inundaciones, y también otra capa que se combinan los 2 variables para ver dónde es la área que tiene más como cambio entre si es sequías o inundaciones. Pero por hoy, como este entrenamiento es sobre inundaciones, nos vamos a enfocar en la dimensión de excedentes. También en la página SEDAC tenemos la documentación del conjunto de datos. Si quieren más información en cómo se desarrolló esta página, les quería mostrar cómo se pueden visualizar antes de que empecemos a usar la data. Aquí tenemos unos visuales que nos proveyó nuestros amigos en iSciences. Y aquí estamos usando este fondo de datos, el WSIM, y podemos ver que aquí en este gráfico estamos empezando desde el 1955 y nos lleva hasta el 2014. Aquí lo que vemos es que el color azul es el surplus de agua y el color rojo es el déficit de agua. O las sequías están en rojo y las inundaciones en azul. Entonces, aquí como estamos viendo apenas promedios anuales, aquí es donde podemos empezar para analizar y ver cuáles áreas y cuáles años nos interesa. Entonces, por ejemplo, podemos ver que aquí en Ecuador, en el 1975, había un periodo excepcional de inundaciones. Y en el 92, un poquito más de una sequía. En el 98 también vemos inundaciones aquí. Y en el 2014 vemos que no ha pasado mucho, que las anomalías están en blanco. Aquí podemos ver un poquito más cercanamente los años entre el 85 y el 2024. Podemos ver que esta sequía reciente ha seguido desde hace como 4 o 5 años y que tenemos inundaciones en Ecuador, como les dije, más en el año 98 y el año también un poquito en el 2001. Y aquí podemos ver este año cómo las sequías están impactando a Sudamérica. Eso ya es mensualmente las observaciones. Entonces podemos ver que las sequías están intensificadas 9 meses del año y ya en octubre, noviembre y diciembre esto es en el futuro. Piensan que se va a reducir en estos meses. Entonces, como te dije, estamos usando el lenguaje R, y en este lenguaje Tenemos muchos paquetes que se pueden acceder gratis en el Internet. Entonces, eso es uno de los paquetes que vamos a usar hoy para poder visualizar y analizar la data de raster del WSIM. Entonces, los paquetes STARS y Terra, esos son los principales diseñados para trabajar con datos especiales de raster grandes y complejos, como el WSIM que vamos a usar hoy. Y los otros también son para acceder a la data, acceder data en el Internet, extraer data y visualizar mucha de la data que vamos a ver. Entonces, como les dije, estos son los paquetes que vamos a usar. Aquí tenemos esta parte de la... como que lee todos estos paquetes y chequea si están instalados o si no están instalados, instálalos. Y si después de instalarlos, actívalos. Entonces, el primer paso que queremos hacer es activar esto. Entonces, hay dos botones aquí en la derecha. El de la izquierda es para correr o para activar todos esos cuadros que están arriba del cuadro seleccionado. Entonces, como no tenemos ningunos cuadros para activar, no va a pasar nada. El botón aquí de la derecha es activar el cuadro corriente o el que estamos viendo. El primer paso es darle un clic aquí y vas a ver que algunos ya están instalados, algunos no, algunos necesitan otros paquetes. Lo que queremos hacer es asegurarnos que todos están instalados, entonces presionémosle otra vez. Y vemos que ya todos están instalados. Bueno, entonces, ya que tenemos los paquetes instalados que necesitamos para trabajar con esta data, aquí vamos a abrir o cargar los datos y seleccionar los atributos de este dato. Como les mencioné, hay tres atributos. Vamos a usar el que es del surplus o las inundaciones. Y aquí vamos a usar el paquete stars con la función read stars. Entonces, como les dije, aquí pueden ver que es el compósito de 12 meses y los estamos accediendo por la nube en Amazon, el AWS, que esto es un bucket, no sé cómo decir, un cubo o un balde, así le llaman, el balde. El balde S3. Entonces, aquí también tenemos, cuando escribimos proxy, eso significa que porque esta data es tan inmensa, queremos apenas leer la metadata. Entonces, cuando dice que es true o verdad, no vamos a bajar todos los datos así crudos, sino que apenas nos va a dar un poquito de la información sobre este fondo de datos. Y aquí abajo la voy a pulsar ahora porque eso se demora un poquito. Si ves que aquí dice falso y vamos a elegir la dimensión surplus. Entonces, con este pedacito, ven la diferencia entre este, aquí está verdad y aquí está falso con el surplus. Si le quitamos el sub, esto sería bajar las tres capas. Entonces no queremos hacer eso porque es, como les dije, bastante data. Le presionamos aquí, dejemos que baje. Entonces, mientras esto está bajando, vamos a ver qué es lo que tiene con este guión aquí. Podemos ver lo que resultó, porque printeamos los resultados Entonces podemos ver aquí que tenemos, bueno, más de una capa, tenemos 5 capas. El déficit, como les expliqué, la causa de déficit, entonces estas dos están relacionadas. Estas dos es el surplus y la causa del surplus y también el both. Entonces la que vamos a usar es el surplus. También nos da un poquito de información sobre las dimensiones que tiene la data. Tenemos la dimensión X y la Y, que están las dimensiones de espaciales. Y también tenemos una de tiempo. Y aquí podemos ver que el tiempo empieza en 1948, del de diciembre, hasta el 2014 de diciembre. Bueno, ya salió. Con el X y el Y, estas son la longitud y la latitud del fondo de datos. Entonces, cada punto que está descrito aquí tiene un variable o un punto de data. Entonces, estos 3 dimensiones nos ayuda a entender el lugar y el tiempo de cada capa. Entonces, si quisiéramos abrir esto así solo, tenemos 5 capas y podemos ver aquí, vamos a ver, no nos deja, bueno, aquí es una capa de... te dice cuánto, bueno, cuántas capas tienes del tiempo, pero ya las sabemos. Entonces tenemos 5 atributos y 10 pasos de tiempos en meses. Eso significa que en total este fondo de datos tiene 3.965 capas de datos disponibles. Entonces, no queremos observar todo desde el 1950 o 40, sino lo que queremos hacer es elegir años que nos interesa. Entonces, los más aquí en esta parte estoy escogiendo apenas los 15 años más recientes del 2000 al 2014. Entonces, esta partecita aquí lo que está haciendo es que le estoy diciendo yo quiero una secuencia entre el 2000 al 2014 por año. Entonces lo que eso va a hacer es que me va a dar una lista de años entre estos dos datos, incluyendo estos datos. Si pongo aquí mes, entonces me va a dar una secuencia de meses entre estos datos a esos datos, pero por ahora apenas estamos explorando más generalmente, entonces estamos usando la información anual. Y además tenemos que usarla anual porque, como les expliqué, el compósito aquí es de 12 meses. Entonces es un compósito anual que nos están brindando. Aquí, ya que hicimos la secuencia, le estamos diciendo a la computadora, fíltrame el dato, el fondo de datos que acabamos de bajar por tiempo, por cada tiempo en ese variable. Entonces, si ven aquí, este variable keeps. También tuvimos que cambiar el tipo de dato para que la computadora entienda que este es un variable no de texto, sino que es un variable de tiempo. Entonces la computadora reconoce que eso es un variable de tiempo. Entonces aquí el tiempo, por cada tiempo en el variable keeps, extráelo. Entonces eso es lo que hacemos. Y ya pueden ver que aquí en vez de ser 700, bajó a 15. Y tenemos los días del 2000 al 2014. En la otra página podemos ver que las dimensiones se desaparecieron y apenas tenemos el surplus. Y en el surplus nos da unas estadísticas. El mínimo es el 60 y el máximo es 60. Entonces esta información es muy útil porque la vamos a usar después a formular la visualización de estos números. Entonces, ya que tenemos, bueno, este es surplus. Hemos reducido este atributo con 15 pasos de tiempo y por ahora los podemos visualizar rápidamente. En este caso, apenas vamos a usar los primeros 6 años en vez de los 15 años. Y, como les dije, usamos estas estadísticas para formular las quiebras de colores, para poder visualizar la intensidad de las inundaciones. Entonces, como les dije, aquí podemos ver que el máximo es 60 y el mínimo es 60. Entonces, yo puedo cambiar, en vez de decir 70 aquí, puedo decir 60. Y nos muestra los 6 años, los primeros 6 años. Entre el 2000 al 2005. Y wow. Aquí nos da la... Yes. Sorry, I just want to check that everyone is able to follow along. Just to pause and check that everyone is following along. Yeah, sounds good. Sí, por favor, si tienen alguna pregunta o si algo no funciona, alcen la mano y les tratamos de ayudar. Y si no, refresca la página, y creo que refrescando la página o si quieren, primero cierren aquí sin salvar y después de cerrar aquí. Pregunta, disculpa Juan, pregunta Wilson Rubén que de dónde se escribe ese código. Wilson, puedes abrir el micrófono si quieres y preguntar. Ampliar tu pregunta. Hola a todos, saludos. Sí, mi duda es, ¿dónde se escribe el código? ¿En qué lenguaje? ¿Dónde puedo yo acceder a aquello? Esa es mi duda. Sí, pusimos un enlace en el chat que puedes abrir el código ahí y te va a abrir la página de web. Le acabo de poner el enlace. Si tú vas ahí, puedes abrir el código y te va a abrir tu propio tu propio ambiente. Genial, gracias entonces. Sí. Un comentario, Juan. Sí. Quiero decir a todos que el código se puede cambiar. Claro, el código que está aquí presente, que Juan está presentando, es el código que trabaja, ¿verdad? Pero si ustedes saben el lenguaje R o R, pueden cambiarlo si quieren mirar algunas dimensiones diferentes o algo así. Nomás quería mencionar eso. Gracias, profesor. Entonces, sí, como dijo el profesor Tovar, si ustedes quieren borrar cosas, si quieren apenas ver esto, pueden hacerlo. El punto es que esta lección es interactiva, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo cambia. Si estamos interesados en apenas ver las áreas de inundación, es mejor, como estamos usando esta capa de surplus, es mejor usar los números positivos para poder ver las áreas que tuvieron bastante agua. Entonces podemos poner 10, 20, 30 y 60. Y ahí pueden ver que las capas negativas, todas estas áreas blancas, son áreas con valuables negativos. Entonces podemos ver las áreas rojas, las negras, que son casi en cero, que no han tenido muchas anomalidades, y algunas áreas grises que tienen anomalidades más altas. Entonces, aquí hay unas preguntas sobre el conjunto de raster. También tenemos una pregunta sobre cómo almacenar los rastres. Y ya que les he demostrado en esto, hemos hecho una selección temporal. Entonces hemos escogido 15 capas. También podemos mostrar aquí si apenas queremos la última capa, la número 15. También se puede ver, no, supongo que no. Tal vez así, 14 a 15. Sí, entonces aquí podemos ver los últimos 2 años. Entonces así es como podemos empezar a visualizar años o capas temporales que nos interesen. Bueno, entonces, por ahora les he explicado sobre los rasters, pero ahora les quiero hablar sobre otro formato que se llama GeoJSON. Y este es un formato, se usa mucho comúnmente en aplicaciones de mapas de web. Entonces es más como un formato que se usa mucho cuando estamos usando, mandando o visualizando data que está en el internet. Entonces con este GeoJSON podemos bajar y utilizar información del internet que es geoespacial. Entonces hay una página que se llama GeoBoundaries.com y en esta página ellos brindan fondos de datos de borderes y áreas de administración globales. Entonces podemos ver las capas son polígonos o GeoJSON, en el formato GeoJSON, que tiene capas de cada país al nivel administrativo 0, que significa una capa del país entero, y las capas también bajan al nivel 2 para que como demuestra departamentos o estados entre los países. Entonces esos departamentos y estados son divididos en sus respectivas áreas. Y vamos a usar una tecnología que se llama API, que nos deja usar el internet como uno de esos URL, para hablar y comunicarnos con esta página y que nos brinde las capas que queremos. Entonces la manera en que trabaja el GeoBoundaries es con el API. Entonces, como les expliqué, es como un correo de web, y la diferencia, o para elegir el país que quieres y al nivel que quieres, se requiere escribir los 3 dígitos de ISO, que es como un estándar global, y también el nivel que quieren administrativo, de 0 hasta 2. Entonces, para este ejemplo, vamos a usar las capas de Ecuador al nivel 2. Entonces, la manera que se escribe eso, como les demostré, es usando la dirección de GeoBoundaries, añadiendo los 3 dígitos del ISO y el nivel administrativo que queremos. Y estamos usando el paquete HATTR y la función GET. Entonces, esto se comunica con esta página y nos da una respuesta. No nos da la data, sino que nos va a decir, sí, pudimos conectarnos con esta página y esta es la información que nos brindó. Entonces, aquí podemos ver, y cada vez que añadimos un variable o le damos información a un variable, van a ver aquí que en el ambiente virtual que tienen, pueden ver todos los variables que han asignado. Entonces, si queremos ver Ecuador, podemos ver la información que nos brindó. Vemos que no es una tabla de polígonos, sino que es una respuesta que nos dio la página de internet. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa respuesta? Pueden ver aquí que hay una columna que se llama contenido. en este contenido, esto donde mantienen toda la información. Entonces vamos a extraer la información que está dentro de este variable contenido. Y aquí puede ver cómo se accede, ya que tenemos las capas de Ecuador, las vamos a usar aquí otra vez, pero queremos el contenido. Y vamos a botar lo que tenemos aquí y reemplazarlo por el contenido. Entonces, ya nos da una tabla diferente. Y si usamos esta función nombres, nos va a dar los nombres de las columnas que tiene este contenido. Como pueden ver, todavía no vemos ningún polígono, ningún nombre de una área administrativa, pero sí lo que nos da esta información es que podemos ver que hay una manera de bajar la capa. Entonces, este variable es lo que necesitamos para poder bajar la capa. Entonces, si ven aquí cómo es que estamos bajando este variable específico, se usa aquí este signo. Y con el paquete SFR vamos a hacer la función stRead para leer lo que se baja. Y después vamos a revisar o visualizar la capa que resultó después de bajar lo que contiene. Entonces aquí vemos que nos dio una capa de Ecuador, tiene multipolígonos, nos dio el área que se mantiene y el sistema de coordinates system, que es WGS. Este es muy general y muy básico, es muy popular especialmente para datos que están en la internet. Y aquí podemos ver cómo imprimimos la capa de datos. Podemos ver que el Ecuador nos dio todas las áreas del nivel administrativo 2. Entonces, perdón. Aquí podemos ver el nombre de cada columna que tenga este fondo de datos. Entonces, ahora, no sé si ustedes reconocen alguno de estos nombres, pero ya nos está dando los nombres de las áreas administrativas en Ecuador. Entonces hay muchas, hay 223. Entonces, con estas capas podemos empezar a elegir o al Ecuador o a una área de interés de nosotros y extraer la data del WSIM para analizar más localmente. Entonces aquí yo ya he escrito algunas de las áreas administrativas que me interesan, pero para ustedes puede ser cualquiera, pueden borrar, si quieren apenas dos, pero por ahora para esta demostración, estas son las que escogí y esas las encontré, pues aquí las busqué y las encontré. Entonces, este variable de estados va a tener esta lista de nombres. Entonces, si le hacemos aquí, ven que los estados aquí, el variable tiene 12. Entonces, con estos estados, le estamos diciendo a la computadora, apenas o extráeme los estados que están en esta lista de la capa de Ecuador. Y asígnala a este variable que se llama Ecuador sub. Y a lo último, demuéstramela. Entonces, aquí pueden ver las 12 áreas administrativas que seleccioné. De esta manera, se puede seleccionar áreas de sus intereses para hacer este tipo de análisis. O también, si quieren apenas elegir una, puede ser aquí. Esta es otra manera de elegir apenas una de las capas. Hola Jordan. Tenemos un enlace que te puedo... Entonces, si le hacemos aquí, ya apenas nos está mostrando Zapotillo. Y como les expliqué, no tiene que ser Zapotillo, puede ser otra diferente. Entonces ahí pueden ya seleccionar y hacer un análisis más local. Bueno, entonces, arriba teníamos la capa de WSIM que incluye todo el mundo. Déjame subir un poquito para que vean de qué estoy hablando. Esta es la capa de WSIM que tiene todo el mundo, pero yo estoy interesado en Ecuador. Entonces quiero extraer espacialmente la área del WSIM que me interesa. Y de la manera que lo hacemos es que usamos estos corchetes aquí y aquí para decirle a la computadora, basado en la información, en los datos de WSIM, extráeme apenas las áreas que están en el Ecuador, en la área administrativa. Entonces, esta la que voy a usar no es esta, porque esta es administrativa 1, el variable es diferente. Tampoco es esta, porque esta se llama sub. Entonces, vamos a usar esta, que se llama Ecuador AD2. Entonces, aquí... le decimos apenas queremos el área de Ecuador. Y eso se va a demorar un poquitico, como unos segundos. ¿Alguna pregunta que alguien tenga mientras esperamos? Bueno. No vemos preguntas todavía, pero si alguien tiene alguna duda que no haya escrito en el chat y puede abrir el micrófono, con todo gusto podemos aprovechar este tiempo. Parece que no hay preguntas. Ok, entonces sigo. Bueno, mira, terminó. Entonces, otra vez nos está demostrando qué es lo que está en estos datos que acabamos de extraer. Lo primero que vemos es que las estadísticas cambiaron. Ya no tenemos un mínimo de 60, sino que el mínimo cambió a 57. El máximo todavía está, pero te aseguro que estas han cambiado porque hemos extraído apenas una área más pequeña. Y aquí también tenemos las mismas dimensiones del 1948 al 1014. Entonces lo que voy a hacer... es que aquí podemos extraer de estas 700 capas, podemos extraer una y demostrarla. Entonces, por ejemplo, digamos la 700. Entonces dije, creo el índice del 700 en la dimensión del tiempo. Y cuando cojas esta dimensión, vas a hacer una visualización. Entonces la visualización va a ser incluir el borde que le hacemos en morado. Entonces ya podemos ver que esta capa de surplus y podemos ver el Ecuador encima en morado y podemos ver cómo es que estos variables se demuestran espacialmente. Aquí podemos ver que pues, en esta área del centro no hubo mucha lluvia en este año. Las áreas más blancas, como ven aquí, ya están más al normal. Y de esta podemos ver también cualquiera de las 700 y pico que tenemos aquí. Entonces, si vemos la primera del 1940, vemos que hubo una sequedad al norte y había un poquito más lluvia o inundaciones en el sur. Bueno, entonces así es como pues podemos extraer y visualizar data del internet, y la podemos visualizar y extraer los años que nos interese y las áreas espaciales que nos interesen. Entonces, usualmente esto es otro código que les puede ayudar a bajar esta data que hemos extraído. Pero como no queremos hacer eso en este momento, es apenas un comentario. Pero ahí está el código en caso de que ustedes quieren bajar esta escritura y tratarlo en sus propias computadoras. Entonces, esta secuencia, aquí está como salvando el WSIM de Ecuador, que es esta área, y la segunda está bajando las áreas administrativas. Entonces, ya, esa es una visualización muy básica. Como puedes ver, no le pusimos colores, no le pusimos nada, apenas fue algo bien rápido que queríamos hacer para entender un poquito más al nivel alto de las áreas que queremos analizar y los años que queremos analizar. Entonces, como les mencioné al principio, hay unos años del 98, el 2001 y el 2014 que vimos muchas inundaciones en Ecuador. Entonces, vamos a analizar un poquito más esos años en detalle. Vamos a seguir usando el WSIM. En este momento, como les dije, entre el año 98 y el 2001 nos interesó mucho. Entonces vamos a usar esta función otra vez que usamos arriba, pero la vamos a cambiar entre el 94 y en el 2001. Por año. Y otra vez vamos a hacer lo mismo, que vamos a filtrar la capa del Ecuador que ya extraímos espacialmente, y vamos a extraer estos años, ya vamos a hacer otra extradición temporal. Vamos a ver qué nos faltó. Aquí podemos ver que el surplus ha cambiado otra vez. Ahora ya el mínimo es 28, negativo 28. El resto pues también ha cambiado. Y podemos ver que tenemos 8 capas de tiempo del 94 al 2001. Entonces, printeando esto, nos puede demostrar que confirmamos que sí estamos usando la capa correcta y los años correctos. Entonces, vamos a visualizar estos años en una serie. Entonces, como ya sabemos las estadísticas que vemos aquí, podemos usar esas estadísticas para formar quiebras y visualizar esas quiebras en colores que nos interesa, que sean mejor para el análisis. Entonces, en esta visualización usamos el paquete de ggplot, y hay una función que se llama ggplot, que es pues para hacer mapas, gráficas, tablas. Entonces, en ggplot se puede usar esta función que dice Geom Stars, porque sabe que la manera en que bajamos esta data fue usando un objeto de stars. Y estas otras secuencias de comandos establecen las coordenadas, establecen cuáles se van a mostrar. Esto es basado en la dimensión de tiempo. Y aquí demostramos los colores que vamos a usar, las quiebras que vamos a usar, el título, el subtítulo y la legenda. Y estas otras son pues para hacer nuestra visualización un poquito más simple. Entonces, aquí podemos ver las anomalías del excedente medio anual del Ecuador utilizando datos observados de 12 meses entre el 2009, 2094 y 2001. Y esta información yo la añadí aquí, con el título, el subtítulo, y el FIL es el periodo del retorno de excedente que se ve aquí. Entonces, en esos años en Ecuador podemos ver dos años de bastante inundaciones. En el 2008 en el oeste, en el noroeste, o en el 2001 en el sur. Estas otras áreas, pues un poquito más sequedades, pero el 98 sí se ve que es un año pues muy interesante. Entonces vamos, podemos, acordémonos del 98. Sí, como les expliqué, el noroeste del 98, en el sur del 2001, fueron días que fueron años de inundación. Entonces, ¿qué significan estos números? Estos números son periodos de retorno. Entonces, son como probabilidades que les ponemos para cualquier evento de lluvia. Entonces, si ven un dígito de 60 años, significa que es un evento que la probabilidad de pasar es una vez cada 60 años. Entonces, si dividimos 1 dividido 60, hagámoslo aquí, tal vez dividido 60. Esa es la probabilidad. Ah, bueno, por 100, ¿no? Entonces sería 1.6. Eso sería el por ciento. Entonces, en cualquier área que vean 60, significa que esa área tuvo una inundación que tenía un chance de ocurrir de 1.6%. ¿Ya? Si le bajamos a este número a 5, es una inundación que tiene el 20% de ocurrir en este año. Entonces las inundaciones con un número más alto usualmente son más grandes y más intensas porque no ocurren muy frecuentemente. En cambio, estas de 5 años o 10 años pueden ver que tienen la probabilidad más alta. Bueno, entonces, aquí escribimos un poquito de una sequía en California. Si quieren más información sobre la sequía que le estábamos hablando, una sequía muy intensa entre el 2012 y el 2014, que perjudició a muchas poblaciones. Entonces, con estos, ya que terminamos a visualizar el año que queríamos y visualizamos anualmente, vamos a seguir a la serie temporal mensual, a analizar estos datos mensualmente. Entonces, una manera que podemos hacer eso, como vemos, aquí tenemos ya casi todo esto en capacidad, casi lleno. Entonces, esta secuencia de comandos nos ayuda a remover estas variables que no vamos a necesitar. Y te da un warning que te explica, estos variables no los encontramos. Entonces, significa que esos no se encontraron, pero está bien, no importa, porque sí borró los de Ecuador, y apenas nos dejó el de Ecuador total. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, ven que aquí no está el WSIM, vamos a bajarlo otra vez, pero en vez de esta vez el de 12 meses, vamos a hacer el de un mes. Y vamos a usar otra vez el proxy, vamos a ponerlo falso para que nos dé toda la data cruda, pero apenas queremos la data del surplus. Otra vez más, como les dije, estamos interesados en el año 1998. Entonces queremos la información de este año desde enero hasta diciembre. Y ya han visto esa secuencia, pero la diferencia aquí ahora es que tenemos por mes. Entonces nos va a dar una secuencia de los 12 meses que están aquí en esos dos días. Hacemos lo mismo que hicimos la última vez, que estamos extrayendo estos 12 meses de la capa que estamos bajando acá. Y en este caso le llamamos la capa 98 porque estamos pues observando este año el 98 y vamos a comparar este año con otro año diferente. Aquí ya se hizo el filtro. Pueden ver que tenemos en el tiempo 12 capas entre el 98 de enero al 98 de diciembre. Y otra vez tenemos la dimensión, el variable correcto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer o hacer un subconjunto con la capa de Ecuador. Después de eso, le vamos a decir a la computadora que esta capa tiene una dimensión de tiempo. Y esto se requiere porque creo que usamos, bueno, no sé si hay otra, creo que no se necesita esto, pero lo vamos a dejar ahí. Ah, sí, necesitamos hacer esto para poder visualizar todas las capas en este comando, en esta secuencia de comandos de aquí abajo. Ya les he mostrado cómo es ggplot, los colores. Aquí estamos eligiendo la data que queremos, las quiebras, las divisiones que queremos y el título, el subtítulo, pues esencialmente lo mismo. Pero lo único diferente es que estamos usando diferentes años y diferentes data que ahora es mensual. Entonces, mientras esperamos, déjame ver si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, cuando aparezca el mapa nos va a mostrar que va a mostrar los meses y cómo los meses se comparan en este año del 1998. Y aquí podemos ver los periodos de retorno en las áreas más intensas y en cuál meses ocurrieron. Podemos ver que las inundaciones continuaron en el 98 desde marzo hasta julio. Y hubo otra intensa en noviembre y después una reseca en diciembre. Entonces aquí, estos son los variables que le dimos. Aquí se pueden ver. Si no se ven en la gráfica, es usualmente porque los variables no están en la data. Bueno, entonces, ya después que vemos estos datos, queremos entender cuántos puntos o cuántos píxeles. Como les dije, esto es una data raster. Entonces, cada cuadrito tiene un variable. Entonces queremos visualizar la distribución de estos variables en una tabla. La manera de que hacemos esto es que le estamos diciendo a la computadora de este raster del 98, hazme una tabla que se llama DataFrame y apenas usa los variables de surplus. ¿Ya? Y esos variables los vamos a poner en este variable excedente history. La segunda es omitir a cualquier variable que no tenga información. Entonces eso apenas nos va a resultar en los variables o los números reales. Y pues ya conocen esta parte, es como la vamos a visualizar. Y aquí nos dan los histogramas de todos los meses, dependiendo en el surplus, ¿no? Entonces, si subimos aquí un poquito, bien rápido, podemos ver los años, digamos, póngale en atención a mayo, junio, julio y a diciembre, que son diferentes. Mayo, junio, julio, diciembre. Entonces, si vamos aquí abajo, vemos en mayo que mayoría del área, más de 200 píxeles, están en la área de 60, del surplus de 60. Entonces son inundaciones muy grandes. Después de mayo, en junio, se ve que se redució, pero todavía está alta la 60. Y ya hasta se movieron más, si pueden ver aquí la legenda, al 0. Ya estas se movieron un poquito más. Todavía sigue, pues, inundaciones, pero no tan intensas como el mes pasado. En julio, las inundaciones intensas quedaron de la contada, quedaron. Pero ya se puede ver que eso se está moviendo un poquito más hacia el centro. Y en diciembre, pues, podemos ver aquí el 0, que no tenemos nada aquí en las inundaciones, sino que es un poquito ya más de reseca. Entonces esta es otra forma de visualizar la misma información que ven aquí, pero en una tabla de histograma. Entonces con eso pueden usar esa información para transformar su data. Si quieren una distribución más normal, pueden usar esta visualización para entender cómo se puede usar la data o si es útil o no. Bueno, entonces resúmenes zonales. De ese punto hemos descrito a Ecuador espacialmente como una entidad entera. No hemos hecho un análisis todavía de las áreas administrativas que elegimos. Entonces vamos a movernos en esta parte. Cuando estamos usando tablas, data frame, o si queremos traducir data espacial a data en una tabla, hay un paquete en R que se llama Exact Extract. Aquí está. Y este paquete nos ayuda a hacer resumen de valores de raster en agrupaciones o zonas, en este caso las zonas administrativas. Y las estadísticas zonales de estas áreas ayudan a evaluar las características de una determinada región. El paquete Terra también es un paquete que es muy popular para datos geoespaciales rasterizados, que es un poquito más diferente a STARS, pero lo vamos a usar para la demostración. Entonces otra vez aquí, ya no necesitamos el 1998, ya terminamos viendo ese año, analizamos la distribución, entonces queremos borrar esto de aquí del environment. Aquí usamos Terra con la función SDS para leer el mismo fondo de datos de un mes. Y como se dieron cuenta, es súper rápido. Entonces, este es otro paquete diferente. Pero como ven, cuando printeamos lo que es, nos está dando información muy diferente a lo que nos estaba dando el paquete STARS. Nos da en vez, nos da la resolución, el número de capas, el número de latitud y longitud y los nombres. En vez de decir variables, en este paquete se llaman nombres. Entonces podemos ver que todavía tenemos el surplus y ese es el que estamos interesados. También con el paquete Terra hay otra función que se llama time, de tiempo, y con esa es la que vamos a manejar, la que vamos a usar para extraer la información que queremos. Entonces, en ese paquete Terra se extrae un poquito más diferente la información. Aquí podemos ver que así es como se extrae un variable. Entonces, el variable de un mes lo vamos a usar. Y aquí otra vez hacemos lo mismo, la secuencia de días que queremos. En esta parte vamos a usar el 2014 para compararlo. Y también vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer esto dos veces. La primera para sacar el 2014 y la segunda para sacar el 98 y comparar. Entonces nos muestra aquí, este es el 2014, llega hasta aquí. Se ve el 2014 al 2012 y aquí tenemos el del 98. Del 98, del de enero a febrero, a diciembre del 98. Entonces, como les dije, estamos usando exact extract para hacer una tabla de resumen en las áreas del Ecuador usando la información del 2014. Y nos va a dar un resumen de Ecuador en el 2014. En esta parte nos va a dar cambiamos las etiquetas para que demuestre el mes en vez de mostrar un título, no sé, de computadora. Entonces, para nosotros los humanos podemos entenderlo un poquito más. Y usamos estos nombres que formulamos y vamos a añadir el Ecuador 14 para poderlo distinguir los variables del 2014 a los variables del 98. Y lo último que vamos a hacer es que vamos a usar la capa de Ecuador de los polígonos que teníamos de Ecuador, que esencialmente es una tabla, les muestro. Esta tabla tiene el nombre de todas las áreas administrativas y tiene información de la geometría, el grupo. Entonces a esta tabla le vamos a añadir los dos resúmenes del 98 y el resumen del 14. Y si vamos a ver nuestra tabla otra vez, vimos que añadió el 98 de enero, febrero, y después podemos ver acá, enero del 14 hasta diciembre. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Añadimos resúmenes mensuales de estas dos capas de agua a cada área administrativa. Entonces esto nos ayuda a visualizar esta información, estos resúmenes, en una manera espacial. Y lo próximo que vamos a hacer es que vamos a formar una tabla diferente, que vamos a combinar esos dos resúmenes. No, perdón. Sí, bueno, eso creo que técnicamente ya lo hicimos, esta parte. Sí. Entonces no vamos a usar esa parte. Vamos a usar apenas esta tabla. Vamos a ver qué pasa. No, perdón. Sí, vamos a usar esto, porque vamos a crear otra tabla diferente. Entonces vamos a usar estos dos para formular la tabla de Ecuador. Entonces ahora esta tabla esencialmente extrae esa información de los polígonos, y si la queremos ver así, una tabla regular, podemos ver aquí que tenemos el área y los variables de cada mes. Entonces, esa información ya más generalizada se puede usar para formar y analizar áreas en un mapa que se llama coropletas. Entonces, es un mapa de color similar, pero que demuestra la intensidad basado en el color. Pero primero, veamos cuáles son las columnas. Aquí vemos que enero es la columna sexta, febrero es la columna séptima, y acá en el 2014, agosto es la columna 25. Esta es la 26, 27, entonces así podemos ver el número de las columnas y cómo se llaman. Entonces en este caso, queremos hacer un resumen de dos columnas, ¿ya? Entonces vamos a la columna 6 y la columna 18. La columna 6 es la de enero del 98 y esta es la de enero del 14. Aquí tenemos los colores que elegimos. Y aquí podemos ver la visualización de los dos años que estamos comparando. Podemos ver la diferencia en área espacial, donde hubo inundaciones en cada año. También lo que podemos hacer es visualizar múltiples años. Entonces, digamos que tenemos el 10 del 6 al 15. Entonces ya nos demuestra entre el enero del 98 hasta septiembre del 98. Y podemos ver como la misma información. La diferencia entre esa información y la información que les mostré al principio es que esos son resúmenes que están saliendo de la tabla de Ecuador. Eso no es un raster. Estos son los polígonos que estamos usando. Entonces, en vez de usar el WSIM, lo que estamos usando son la tabla de Ecuador. Aquí se puede ver cuál es la tabla que estamos usando. Entonces, esencialmente lo que estamos viendo aquí son resúmenes de cada área administrativa que la sacan de aquí, de estas tablas. Entonces podemos ver que en mayo casi todo el país estuvo en inundaciones en el 98. Vamos a comparar eso con el 2014. Entonces digamos aquí el 18. Esos son 9. Entonces aquí podemos ver que este año no hubo mucha acción. ¿no? En enero se puede ver un poquito de resequez en el medio y inundaciones en el sur. Pero los otros meses, los primeros 9 meses, no, pues está un poquito más estable estas anomalidades. Bueno, entonces, como les mencioné, todo eso es muy chévere, las visualizaciones muy chéveres, pero esa información, ¿cómo podemos hacer esta información más útil para las personas que están tomando decisiones o para los gobernadores, los alcaldes de estas áreas? ¿Cómo se puede utilizar esta información que sea un poquito más útil? Entonces, una de las maneras que nosotros pensamos que podemos hacer eso es empezar a involucrar la dimensión de población. Entonces, vamos a hacer una comparación entre estos datos de hídricos con la información de población. Como les mencioné, hay un fondo de datos, se llama Gridded Population of the World, GPW, que está disponible en SEDAC y da muchos años, creo que la población del 2000, 2010, 2015, y ahora aquí en Season estamos trabajando en la próxima versión. La versión que está disponible es la versión 4 y es una capa de raster que tiene una resolución de 1 kilómetro. Entonces vamos a usar esta capa otra vez con el paquete Exact Extract para hacer resúmenes de población en las mismas áreas que estamos analizando. Entonces, como les mencioné, estos datos son la población cuadriculada del mundo, versión 4, tiene estos años disponibles. Y también tiene resoluciones diferentes, 30 segundos, arc segundos, que es como 1 kilómetro, y otras resoluciones más bajas. También, esa es apenas un tipo de fondo de datos de población, pero hay muchos fondos de datos que hablan sobre población. Y si están interesados a comparar algunos de ellos, hay una página que nosotros desarrollamos que se llama PopGrid. Y en esta organización, ellos tienen una aplicación que se llama el PopGrid Mapping Tool. Entonces aquí podemos ver, comparar diferentes fondos de datos de población que están disponibles. Entonces, sigamos aquí a Ecuador. Esta es la intensidad de urbanización. Aquí tenemos en la derecha arriba la población de un fondo de datos que se llama Landscan en el 2020. Tenemos luces aquí abajo en la izquierda y aquí tenemos como un footprint de desarrollo. Y si quieren cambiar esto, como les dije, pueden cambiar estas a que les brinden diferentes fondos de datos y pueden comparar, pues, diferentes fondos de datos. Entonces, vamos a otra vez usar el paquete Terra y vamos a usar la función rast, que esto es un raster que nos va a dejar bajar la población. Como estamos analizando el año 2014, lo más cercano que teníamos es el 2015. Entonces, para este análisis, vamos a asumir que entre el 98 y el 2015 la población no cambió. No es verdad, pero es apenas para esta demostración. Entonces, ahora sí pueden ver que apenas hay un variable y la otra información sobre el raster. Entonces, antes de hacer eso, para poder visualizar esto un poquito más fácil, vamos a clasificar esta información para poder visualizarla un poquito más fácil. Entonces, si los variables entre 60 a 30, le vamos a dar, le vamos a asignar el variable negativo menos 30. Entre 30 y 10 y negativo 10, le vamos a asignar el menos 10. Hasta así, hasta llegar a 60. Y con este matrix de variables, vamos a asignar uno de estos, una clasificación basada en la información para los dos años, en el 98 y en el 2004. Entonces, ya que extraímos esa información, lo próximo que podemos hacer es usar las capas del agua del 98 y combinarlas con las capas de Ecuador, pero vamos a sumarizar o a dar un resultado usando la densidad de población como el peso de los variables de agua. Entonces, ¿qué significa? Que si hay más densidad, va a haber un peso más alto que va a intensificar el variable de agua. Entonces, de esta manera, estamos involucrando información de la población usándolo como un peso. Entonces, si hay más personas, consideramos eso una área que tal vez necesita más ayuda, digamos, porque vas a encontrar más gente ahí. No necesariamente tiene que ser usar la población, puedes usar otras variables, si son variables de economía o variables de medio ambiente, no importa, pero en este caso nos interesa la población, entonces vamos a usar esto y lo vamos a hacer para los 2 años. Entonces, veamos cómo es la cabeza de esta tabla. Y se puede ver que aquí tenemos años, los meses, pero en vez de tener dígitos con puntos, apenas tenemos la clasificación que les dimos a estos años y a la área de la capa de Ecuador, de las áreas administrativas. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es que vamos a combinar toda esta información, el resumen que le dimos, y lo vamos a combinar por mes. A ver cómo es que resulta. Entonces, podemos ver que esa tabla como que se transformó. Aquí tenemos para cada área, tenemos el peso, el mes y la clasificación que le dimos. Vamos a hacer lo mismo aquí, porque estamos analizando 2 años, entonces vamos a hacer lo mismo. Y rápidamente se puede ver que el peso son idénticos, porque estamos asumiendo que la población, la densidad es la misma, pero ven que la clasificación de agua, de inundación, sí es un poquito más baja que el 98. Entonces está consistente con lo que vimos en la visualización. Y ya que tenemos esta información, la combinamos para terminar con un último variable de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Porque vemos que las áreas de inundación más intensas y les damos este peso de densidad de población, y con estas dos juntas podemos asumir que esto es un índice de vulnerabilidad, digamos, de inundación. Entonces, vemos aquí los resultados. Un índice de vulnerabilidad que usa el peso, usa el área y lo divide por 1.000.000. para que podamos usar estos variables un poquito más fáciles y que los podamos entender. Lo mismo hacemos con la del 2014. Y lo último que hacemos es sacar una fracción, porque queremos entender la porción de la población entera en estas áreas y en qué clasificación de inundación se encuentran cada persona. I don't know who's drawing, but you drew on my... I don't know how to clear that. I'll see if I'm able to remove it. Thanks. Sí, entonces ya nos dio pues la fracción. La fracción basado en el total de la población. Y por fin, todo esto esencialmente combina toda la información por mes y después la combina, creo que por año. Entonces, aquí pues añadimos otras variables que significa cuál año es, porque tenemos dos diferentes tablas. Entonces, esas tablas pues le estamos asignando el año y después las combinamos a lo último en una tabla combinada. Entonces, vamos a hacer esa tabla combinada. Vamos a ver cómo se ve. Entonces tenemos enero, las fracciones o los diferentes variables aquí que tenemos, las clasificaciones para cada mes, la población, la fracción de la población y el año. Y si bajamos aquí, tenemos el 2014 también. Entonces esta es toda la información combinada. Entonces, otra vez hacemos nuestros colores que nos gusta. Estos también se pueden cambiar. Aquí se pueden cambiar a lo que sea. ¿Sí ven? Entonces se puede cambiar a cualquier color que deseen. Y por último, usamos esa tabla para visualizar las fracciones de cada año, de cada mes, para cada año de estos. Entonces, esto es una visualización que demuestra, pues, primero que todo, las diferencias entre estos años. Del año de 2098, mucha inundación, el 14 más calmada, digamos, menos anomalidades. Y aquí nos está mostrando la fracción de la población debajo de esas condiciones. Entonces, si ustedes se acuerdan, vimos que en mayo casi todo el país estaba debajo de inundaciones. Entonces podemos ver que aquí casi 90% del país estaba debajo de esta capa. Y entre junio y julio vemos que va bajando. Ya en agosto, septiembre baja mucho. Y en diciembre, como vimos, un periodo de resequez. Pero en el 2014 podemos ver que mayoría de la población está entre el 0 y el 5, que es unas condiciones normales, pero no fue hasta diciembre que vemos ya una resequez, pero la resequez, esta área roja, es muy pequeña, entonces significa que tal vez 2% de la población estaba bajo de estas condiciones. Hey Juan, just a head up that it's 10 minutes till the top of the hour. So I don't know if we want to stop for questions. I know you're reaching the end of lesson one. Yeah, this is the end of the lesson. Esa es la final de esta lección sobre el WSIM. Espero que hoy aprendieron pues cómo buscar, bajar data de la web, utilizar estos paquetes de R para leer los rastros, recortar los rastros espacialmente y temporalmente, y escribir y analizar otras tablas y conjuntos de datos que sean más útiles para ustedes, ¿no? Y para las personas que hacen decisiones sobre recursos. También tenemos una lección del tiempo real, pero no creo que tengamos tiempo. Entonces, pero ahí está puesta si la quieren analizar. Si no hay preguntas, puedo seguir, o si hay preguntas, paro. Sí, Juan, podríamos aprovechar, si alguien tiene alguna pregunta en vivo, que abra el micrófono, o si tiene alguna opinión sobre los datos o dudas. Yo sé que esta lección es un poco compleja por lo que tiene mucho, pero podríamos aprovechar si alguien tiene preguntas específicas o dudas generales para en los términos prácticos. Yo tengo una pregunta, digamos, si yo quiero hacer análisis de vulnerabilidad proyectados a futuro, ¿cuáles son las herramientas que debo utilizar en SEDAC? Sí, gracias Ricardo por esa pregunta. Como te dije, por ejemplo, el GPW de la población tiene también proyecciones del futuro de población. Entonces esas proyecciones de la población se pueden usar si les interesa otro año en el futuro. Y creo que hay otras capas que brindan similar información más como modelada hacia el futuro. Any off the top of your data sets from SEDAC that are discussing, future conditions? Yes, I'll put some links in the chat for that, but also there was a question that had come up in the chat about, can we get more recent historic data as well? So I just want to mention that we are actively working with our partners at iSciences to update the WSIM data set to bring it beyond 2014. But Juan, I think actually it would be a great segue for you to show your near real-time example. But I'll put some links to other futures data sets in the chat as well. Sure. Sí, como dijo Kits, este fondo de datos es específicamente inundaciones y anomalías históricas. Entonces, por eso, en ese momento es hasta el 2014, pero al principio les mostré unas visualizaciones que hicieron del 2024, pero esas no creo que están disponibles así como las que demostré hoy. Y hay otro fondo de datos que tiene NASA, que es más al tiempo real, que desafortunadamente no tuve mucho tiempo para demostrar, pero la lección está ahí abajo de lo que acabé de mostrar. Y esa es otra capa diferente que demuestra áreas basado en los satélites, áreas que tienen inundaciones, áreas que es basado en la radiometría, decide cómo, si esa área está inundada o no. Muchas gracias, Juan. Otra cosa, creo que queda abierta la puerta para futuros cursos mucho más específicos en SEDAC. Este es una abrebocas apenas de la extensa cantidad de datos que están ahí en SEDAC. Entonces puede ser en un futuro organizar algo, ¿no? Sí, bueno, SEDAC tiene muchos fondos de datos muy interesantes en temas de, bueno, mucho enfocado en la humanidad, pero que también sobre socioeconomía, pero también el aire, el agua, el uso de la tierra. Entonces tienen muchos. Les recomiendo que vayan y vean lo que tienen disponible, porque es bastante. Antes de que se vayan, quería pedirles a todos si pueden llenar un formulario bien rápido. Son dos preguntas que les puse ahí abajo. Como les dije, este proyecto es un proyecto de ciencia abiertas. Entonces, cada vez que hacemos presentaciones o estamos con nuevos grupos, queremos escuchar de ustedes, y cualquier comentario que tengan nos ayuda mucho a mejorar estos módulos. Ya, Juan, muchísimas gracias. Y bueno, a todos, muchas gracias por estar aquí. Quisiéramos darte entonces las gracias. Un aplauso virtual para Keith y para Juan por la presentación sobre SEDAC. Definitivamente que hay una fuente de datos que creo que no estamos utilizando en América Latina. Siempre hablamos de esos datos, pero muy pocas veces vemos ejercicios con el uso práctico. Yo quisiera aprovechar estos últimos minutos para agradecerles a todos, pero también para anunciar que Natalia ha enviado el formulario para inscribirse a las sesiones personales en persona ya en Quito, en la Semana AmeriGEO, los días 29-30 y la salida de campo el 31. Entonces quería pedirles el favor de que se reinscriban para esas actividades en persona quienes vayan a estar en Quito, porque el registro inicial que hicimos no nos dio claridad sobre quién va a ir en persona a Quito. Y esto es muy importante porque apenas tenemos 50 cupos, o sea que básicamente lo que necesitamos es que ustedes se inscriban y confirmar con su institución que van a poder estar ahí. Eso lo hacemos a través del formulario, y también si quieren estar en la salida de campo que va a ser al volcán Cotopaxi, va a tener un valor de $20 el pasaje, el recorrido, y $5 el almuerzo. Eso es allá en Quito. Entonces quería hacer ese anuncio parroquial, y después nos vamos a ver para la última sesión virtual. Nos vamos a ver el 14 de agosto para terminar con lo que es riesgo geológico. Vamos a hablar de lo que es volcanes y vamos a estar con la Agencia Espacial Europea hablando de riesgo geológico también, o sea, todo lo que es Copérnico, el set de datos de Copérnicos, queremos recopilar ahí. Nos quedan 3 minutos, yo no sé si alguien quiera decir algo. Santiago, veo que prendiste la cámara, ¿quieres decir algo? No quiere decir nada. Ricardo, un comentario. Quería agradecer a Juan y a Keith por haber presentado este tema tan interesante. Una cuestión la cual yo quiero darles las ideas, ¿verdad? La información que tenemos es lo más importante que tenemos para hacer decisiones, es una. Dos, si no saben del lenguaje R o de Python, yo les recomiendo mucho que aprendan eso, porque eso nos ayuda a analizar la información que tenemos, ¿verdad? De diferentes partes del mundo, y es información que nos ayuda a hacer decisiones. Es muy importante que nosotros, como yo soy en Chicago, pero soy hispano, soy de México, nos ayuda la sociedad en general a hacer las decisiones, y como Juan estaba hablando de poder tener estos sistemas en los cuales nos ayudan a ver cómo y cuánto la información nos está ayudando para vivir mejor, ¿verdad? Generalmente. Y gracias, Juan, Keith, por una presentación bastante buena. Muchas gracias, Antonio, por estar participativo. Un último anuncio, preguntan si va a haber certificación de este curso en general. Sí, vamos a tener una certificación al final que se va a entregar. Vamos a hacer ese cierre el 30 de agosto allá en Quito. Entonces, por eso es tan importante que estén participando aquí y que estén en persona allá. Recuerden, tenemos 50 cupos para la parte presencial. Quisiéramos tener más, pero no tenemos más. Así que les rogamos el favor de que se inscriban. Ya Natalia les envió el formulario. Natalia, no sé si tú quieres decir algo. Marta, Keith, Juan, si tengan un último anuncio o algo más que decir, o alguien. Nos queda un minuto. Bueno, pues yo diría que gracias a todos los presentadores. De verdad que esto nos permite dar como una idea de lo que está ahí afuera, y grandísimo aplauso también a todos, Keith y Juan, por todas las instrucciones. Y déjenme saber que ahí van a estar los recordings, ellos nos van a compartir las grabaciones para que ustedes lo puedan revisar y ustedes pueden hacer sus mismos ajustes y bueno, y aprendan un poquito también a partir de ahí. Y bueno, no sé si Marta está aquí, pero todo está en las agendas, la información, los links, donde pueden acceder, las carpetas, Cualquier cosa me dejan saber, me mandan un correo y les voy a compartir ya mismo el link de inscripción para que puedan participar en persona. Si no pueden participar en persona, va a haber virtualmente. Nosotros también vamos a mandar un link, o la sesión en persona va a ser híbrida. Y no, pues, listos, preparados para AmeriGeo Week, ya dentro de poco. Marta, ¿tienes algo tú? ¿Tienes una pregunta, Marta, para ti? ¿Que dónde envía la gente el formulario? Sí, antes de contestar eso, Ricardo, nada más comentarles que esa información que tú indicaste del diploma, vamos a colocarla igual en un drive, para que todos puedan acceder. Quienes no puedan llegar a Quito, también estará su diploma, claro, cumpliendo las horas y todo lo que Natalia nos diga, check con las personas que han participado en estas sesiones virtuales. Entonces vamos a colocar también la información del diploma ahí. ¿Cuál era la pregunta, perdón, Ricardo? No, el registro, hay que enviarlo. El registro para las sesiones en persona, ¿cómo se envía? Hay una pregunta en el chat. Ah, vale, si quieres lo compartimos aquí también, pero me parece que Natalia también ya lo compartió dentro de las agendas. El registro simplemente se llena, que no llega automáticamente al sistema. O sea, simplemente se llena el registro, le da a enviar y a nosotros los tenemos directamente en el sistema y ya sabemos que ustedes están inscritos. Eso no hay que enviarlo a ningún correo. Es automático. Sí. Así que inscríbanse ahí para las sesiones en persona, confirmen 28-29 y hay unas preguntas sobre la salida al volcán Cotopaxi. Un comentario último, Ricardo. De la Open Science, yo vi que Juan puso algo ahí en el chat. Va a haber una clase virtual en la semana. Esto estamos certificados en esto. Yo soy uno de los instructores ahí. El agosto 12 hay una clase virtual de Open Science. Y vayan al NASA TOPS, es la liga que está ahí, ahí pueden registrarse si quieren atender. Y va a ser virtual por medio del Zoom. Si quieren más información, por favor, mándenme un correo electrónico. Yo soy uno de los instructores de eso. Les puedo ayudar a registrarse, una pregunta que tengan y les puedo ayudar. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo. ¿Algo más? Sí, no, quería decir que al principio hablé sobre el TOPS y la ciencia abierta, y el equipo de NASA de TOPS sí tiene un programa de certificación de la ciencia abierta que se llama Open Science 101, y esos 5 módulos, si los completas, te dan una certificación, te mandan un diploma y un PIN. Entonces puse el enlace ahí, y esos son módulos más específicos sobre los temas de la ciencia. Bueno, estamos listos. Muchísimas gracias a todos, entonces. Muchísimas gracias a todos. Marta, Antonio, Keith, fantástica presentación. Juan, Federico también. Y entonces a todos les deseamos una buena tarde y esperamos verlos el 14 de agosto. Y no olviden registrarse. Y bueno, muchísimas gracias. Seguimos en este curso corto, que es largo finalmente, pero es un curso corto tratando de que actualicemos todos los temas. Muchas gracias a todos y les deseamos una feliz tarde para todos. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el 14 de agosto a esta misma hora. Hasta luego. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias, Juan. Gracias, Keith. Thank you, Keith. Gracias, Juan. Thank you very much. Great.